Bueno, gente, ya estamos en directo para hacer un direpico con la primera ISO de Dragon Ball Legion. Una ISO complicada que me parece que me dará a mí para bastante rato, ¿eh? Un directo largo, gente. Yo tenía pensado hacer unos aleatorios para hacer unos extractos, pero bueno, la gente quiere direpico, pues haremos direpico. He dormido bien, gente. Ayer estuve desaparecido y dormí muy, muy, muy bien. Bueno, no dormí bien, dormí normal. Cosa que llevaba días sin hacer. Me encuentro mejor. Estaba muy cansado estos días, gente. Lo que hacía mucha calor y no podía dormir bien. Sigue haciendo calor, pero no sé por qué dormí bien. Bueno, sí, porque me tomé como tres valerianas, gente. Pues nada, antes de comenzar este direpico, este directo portentoso, mandar un saludo como siempre. Tengo que mandar saludo a los 300 miembros que somos, que somos 300 miembros, si no recuerdo mal, actualmente. Nada. Va a haber alta introducción, gente. Pero también, como siempre, mandar un saludo a los donadores de membresías, a los donadores de miembros los voy a llamar, gente. Entre ellos, Miguel Zabaleta, Patricio Varela, Señor Castillo Invocador Niño Jesús, Dani AD, Geral, Hide Takakojima, Legendary y Marito Rosenberg. Y como siempre, también mandar un saludo a los últimos donadores del último directo, que fue un Si Sales Pierdes. Y nada, un saludo a SilverWolf27 con 2.500 chilenos, Ariel Baldí con 100 argentos, Ariel Baldí con 50 argentos, Franco Flores con 100 argentos, SilverWolf27 con 2.500 chilenos y Ignacio Villalba con 200 argentos. Y ahora sí, gente, llega el momento tenebroso donde yo me quedo sin voz, me quedo afónico, para saludar a los... A ver... Sí, 300, ni uno más ni uno menos, gente, 300 miembros. 300 espartanos, ¡vamos! Venga, gente, empieza a saludar, ¿eh? Esto va a ser escabroso, gente. Por cierto, por si alguien se pregunta lo que es un direpico es hacer todos los torneos, gente, de una ISO. Es decir, los 5 torneos que hay en esta ISO y en todas las ISOs. Y empezaremos por el de Yamchu, que siempre es interesante. Pues nada, un saludo para mi amigo Geral, Distrito Nando, Gianluca Francinelli, Thomas Wayne, de Simba, Danis81 Prime, Charles Galaxy, Señor Castillo, invocador del hashtag TeamJ, Nuevo Niño Jesús, Giancarlos Barboza, Héctor Contreras, Javi, Patricio Varela, Miguel Zabaleta, que por cierto, este directo es por Miguel Zabaleta, me lo pidió él. Qué maligno que es, ¿eh? Como le gustan los directos larguiruchos, donde el señor J sufre. Saludo también para José Chino, Bellito, Super Saiyajin 5 Místico, Franco Santibáñez, Osvaldo Verdugo, Santino Feruglio, Ocito R2, Solsticio, Hydra J89, Dani AD. Ayer Dani AD estaba en directo, ¿no? Creo. Yo estuve desconectado ayer todo el día, ¿eh? No miré el móvil casi nada. Saludo para Álvaro Bazán, Espíritu Santo del Team J, Pollito 1, Agustín Pezoa, Dani Metal, Fernando García, Juan Soto, Andajo 18, The Destrox, The Revenger 32, Ryu 2, Hashtag Team J, Mario Lescano, Investigador Gohan, Ceroco, MX Lumpy 31, Matías Calderón, Steph Piperales 19, Silver Wolf 27, Saf Sprint, John Star, Super Saiyajin Rose, Hashtag Team J, que no se cambia el nombre aún. Ponte Jorge Estrella, tío, más corto. Saludo para Oscar Fonseca, Super Aliton Milagrito, Grey Fox y Diabolic Esper, Maligno, Kepsito Luna, Daniel S, Mateo Sarmiento, DC Dan FF, que no sé quién es, pero se ha cambiado el nombre, Francisco Gómez, Jonathan Congachi, The Nightmare, JSE, Manny, Giancarlo Chicaiza, Miguel Gamex, Legendary, Zelator AK Cel, a ver, ¿cuál es el nombre completo? Se la ha cambiado, ¿no? Zelator AK Cel Transformer, ex Rodamantis Juez. Porque estos nombres están trambólicos y largos. Un saludo para Luili Caldas. A ver si me deja subir, que no me deja. Ahora. Son Goku de BZBT3, del hashtag TeamJ, Wactory W, Condolo Jorge, Boss, Abocado, Javier Reyes, Jonas Luna, Cristian Rojas, Abraham Brawl Gamer, Cristian David, Rising Mon, Utopía Bellón, Zaiko Mega Instinto, Lore, el niño choripanero, el capo Kylo Ren, Tolsekis, el Gamer 13, Diego Galvis, David López, Miguel Ángel, Invocador Activo Goku, Jocast, Ignacio Díaz, Anuar Castillo, The Gucci 23, Marco Antonio, Carlos Luna Gamboa, Rafael V. Escobar, Gogeta Super Saiyajin, Alexis Neverland, Alexis Chassis, Nexus Z, X Rao X, Fernando R17, Juan Pablo Martín, Eric Dario Camacho, Mariano XD, Alejo 2021, Andy Gameplay, YT, Hashtag Team J, César Franco, Leonel Mendoza, José Rodríguez, cambiamos de página, gente, se vienen 100 saludos más. Un saludo para Álvaro RC, Ricardo Galaviz Gogueto, Ariel Baldí, Juan Vargas, Johan Z, Den, Efra, MTZ, Brian, YTMG, Tenkaichi Tero Z, Dani Z, Sandra López, Alejandro Alegre, Alonso Z Gamer, Hashtag Team J, Manjiro Sano, Opa, Juan Yamoka,
el Maurix 18, la Rigemer 95, Señor X, Juan Plata, Astreal, Bautista Moyano, Bello Hank, Isa Ornelas, Lauti Suela Reynoso, Marcelo, Agacha y Conócelo, Cross Viper, llevo tiempo sin ver a Cross Viper, Gay de la Salada, Dylan Andrés Matute, Joaquín Mendoza, Crimson, Juan Pons, Santi Ezequiel, Rollito Odevine, Luis Ojeda, Brian Carranza, Mal Cliente, no sería en castellano, Leo Frías, AJ Tiago, Alex 2000, Copito de NBZ, Oma LT, Moisés YT, Santi, Javi Diosnel, La Paloma de la Guerra del Team CPU, Luis Antonio Pineda, Sidra J86, Álvaro Quintana, Brian de BZ Super Saiyan Infinito, Ian Gold Pandita, Super Saiyan 20.000, hashtag TeamJ, Enano Peludo, el amigo del señor Castillo, Nacho Mendoza, Zacarías Capurro, Lorenzo López, Gian67, Sin Servicio, Jared, Juan José Arcila, Matías Guerrero, Sunshine, Leonardo Daniel, Xian618, Juan Royal, Dark A Cole Skult, Nech1999, Zetalan, Sebastián Palma, Dream, Mariano Aldarete, Gueblu Ribete 3, Neko21, Dark Exe, Rizel, el señor Doctor Fresa, el señor Doctor Fresa. A ver si ha cambiado el nombre, se lo ha puesto más largo incluso. ¿Qué? Sí, el señor Doctor Profesor Fresa, se ha cambiado el nombre. Dios mío. Saludo para Blink, un saludo para Andrés F. Cantafiestas, Joseph V, a Jimmy, Frangelito, Ángel Uchija, Supremo Virente en Kechita Team Mods, Tomás Luis, El Firulais, ese nombre me gusta, King Artas, Luis Ángel, Joaquín Moyano, Giovanni Silva, El Marsu, Hiperleón Dios, Dark Leaks OXD, Tony The Sound, Luca Alessandrini, Roses 12, Sergio M. Chris RKO 0113, Matías Mercado, Ignacio Villalba, Mati GC, Ultimate Omega Xeno. Cambiamos de página, quedan 100 saludos más, creo. Gente, si no habéis dejado like, estaría a tiempo de dejar like. Esto me está costando la vida, hace mucha calor, gente. Así que dejen su likazo, su manito arriba de toda la vida. Manden super chat rojizo por el esfuerzo. Y regalen miembros, que quiero saludar a más gente aún. Regalen 50 miembros más, hombre. Así puedo poner un super sticker nuevo. Un emoji. Faltan 50 miembros. Seguimos, gente. Madre mía. Saludo para Martín Benítez, ProLegend Z, Joaquín Arzola, Creepypasta 257, Mega F, Antronis 2.0, Pablo Espinoza, Taker 762, Alejandro, Sebastián Andrés, Cross Roxanne, Martín Azán Ibañe, LDK, Black Saiyan Z96, Señor Josep Elegante, Kevin Vitalone, Miu 151, Hidetaka Kojima, Nicotina, Echequiel, Basti Gamer, Zinedine Zidane, no hombre, Zidane y ya está, Christopher Araya, FanMods, God Super Saiyan 3, Pablo Morganti, Tomás Martínez, Germán Jiménez, Corbe R, Alexis DC, Jared Villanueva, Lucho Halfin, Lasprilla Domínguez, Arthur, Brian Averle, Rigor, Gastón GC, Calculon Clips, Smoke SCM, Sebas Trejo 03, Miguel Gonza, Stolid Mage 9, Sebastián, Marito Rosenberg, Andrés Gómez, Carlos Cifuentes, Dragon Booster, Nectario Campos, Mirai C, Kerrika Verga, Chisneo, Enuki P, Crazy Jack, Goku Super Saiyan Infinito, bonita foto tiene por cierto, Luis LN, Joel, BT3, Franco Flores, Gato Mafia, que soy yo, con mi canal secundario, Tokio 3, El Bicho Seo, Señor Banana, Dick Bonner, Xavier de BZ, Eduardo Vázquez, Alfredo Beso Llerena, Alexis Fernández, AF Hashtag TeamJ, bonito nombre, Oscar Fernández, Maxi el Pirata Cordobés, que era mi hermano, Ignacio Rodríguez, Alan Acuña, Santos, Chato, Jorge Ábalos, Saike, Raylin Rosario, Antihéroe JR, Yawis, pero se pronuncia así, el Zaico Mesías, Vegeto ZBT3, Keila Novia de J, Angelo 10, Samuel Zuleta, Feedback 10.000, El Innombrable, ¿quién es este hombre, El Innombrable? ¿Enano Peludo otra vez? Ya había un usuario que se llamaba Enano Peludo, pero me sale Enano Peludo aquí, de nuevo. Aunque el otro salía sin foto, este sale con foto. Todo para José Ángel Romero, Cronos DDT, John, Gamba Quesero, Ángel Iván Valencia, Jesús Ortiz, Juanma Amaya Flores, Tony Marco, Luciano Adaglio, Luis Alberto Gómez, Andrés Papucho 2021, que estaba por aquí por el chat, que lo he visto diciendo salúdame, pues mira, te saludo y te mando un beso.
Y un saludo también para André Benavides, Mr. L64, que es un amigo de aquí de Mataró, y Tincho TDF, que ha renovado membresía. Voy a morir, gente. Voy a morir. Hace demasiado calor para mandar tantos saludos, gente. A ver qué pone Grey Fox, a Diabolic Esper. Tío J, el señor de la calvicie. Apaga directo a Manco, lo amo, pero lo odio guapote. Gente, tengo que hacer preguntas y respuestas, tío, con mi cara. Os quiero demostrar que no soy calvo. Vaya a quedar retratados muchos. Calvo, me dice. Maligno Grey Fox, el Diabolic Esper. Qué maligno que es usted. Que viene solamente a decirme que quite directo. Qué maligno que es. Madre mía, 300 miembros, esto se ha ido de las manos, dice Dark Necrox. Tenemos que llegar a 1000, gente. Bueno, lo próximo sería 350 para un nuevo emoji. Es mi sueño, gente. Pero bueno, hemos llegado bastante lejos dentro de lo que cabe. Ahora solamente falta que YouTube me recomiende los vídeos y los directos y subamos de suscriptores, ¿no? Pues estamos un poco estancados. Macho, llevamos media vida ya con 203.000. Pues nada, gente, vamos a comenzar, vamos al mambo, vamos allá. Y vamos a darle caña, nano peludo, miembro durante 4 meses, tío J. ¡Sí! ¿Por qué hay 2 enanos peludos, tío? Mira, está el señor Castillo aquí. Señor Castillo, dígame por qué hay 2 enanos peludos. ¿Cómo se me nota que he dormido mejor, El otro directo, tío, que hice, el anterior, de si sales pierdes, estaba rancio, estaba apagado, estaba muy cansado. Y ahora se me nota con fuerza, gente. ¡Poderoso! ¡Vamos! ¡Poderoso, poderoso, gente! Venga, vamos a comenzar. Ya sabéis, gente. Haremos los 5 torneos. 4 serán en aleatorio, con 3 aleatorios. Quien quiera donar o hacerse miembro puede cambiar algún personaje en esos 4 torneos. Pero el primero, que es el de Yamchu, es en puro aleatorio. Y puede salir color 1, color 2, color 3, color 4. Y puede salir en normal, personalizado 1, personalizado 2 y personalizado 3. Así que, torneo y comenzamos. Venga, gente. Legión. Demonio Jorgito. Vale, torneo multiversal. Este es el de Yamchu, gente. Me mola esta ISO porque está cambiado, tío. Me mola. Recordar, gente, esta es la primera ISO de Dragon Ball Legión. Hicimos el anterior directo, Funches les pierdes con esta ISO. Barras de vida mínimas 7, máximas 80. Diferencia de poder, una locura. Será interesante, supongo que sí. Torneo multiversal, comenzamos, gente. Nivel de dificultad, 3 estrellas, como siempre. Y a ver qué sale. Aquí es aleatorio puro, Bueno, bueno, bueno. Ángel Daizenku, Migate Nobukui, Omnigod, 62 barras de vida. Bien. Ahora solamente queda saber. Que por cierto, la imagen de selección es. Bueno, tiene pinta de ser bonita, pero está, macho. Está como si Milhouse se quita las gafas, ¿no? Está un poco borroso. Y nada, ahora queda saber si es el color 1, color 2, color 3, color 4, si están personalizados. A ver. Custom 1, bien. El Custom 1 es el bueno, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el color 2. A ver, venga, venga, bien, bien, bien. Bien, gente. Bien, 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 bien. El personalizado 1 era el bueno, ¿no? No me acuerdo, tío. ¿Quién estás con Tainer? Dice Nectario Campos. ¡Ah! Fijo que eres del Team CPU maligno. Fijo que sí. Yo ya hice un direpico con esta ISO, por cierto. Pero... no sé, Miguel Zabaleta quería un direpico con esta ISO, pues yo se lo hago, no pasa nada. ¿Cómo que hay 2 enanos peludos? Pues no lo sé, pero hay 2. Yo cuando saludo a los miembros había 2 enanos peludos. Vale, me toca contra el Kidnapper, ¿no? Era este, creo. Algo así se llamaba. Vale, Vegeta Super Saiyan 5 Místico, Gogeta Mikate no Gokui, Cell. Esta morena es peligrosa. Esta morena me puede hacer pupa. Pero todos los otros en general son flojos, ¿eh? Está la fusión entre el Innombrable y Dark Angel Vegeta. Vale, Gogeto Super Saiyan 9, Vegeta Super Saiyan 12, Vegeto Mikate no Gokui. Werus, la fusión entre Bills y Whis, Gogeta Super Saiyan 5 Eita, Kefla Migate no Gokui, Broly Migate no Gokui, Zaikito Traidor y Vegeta Super Saiyan 11. Y el oponente final, que es importante, representando a Yamcha, pues nada, Vegeta Mega Instinto. Y aquí el Mega Instinto no era muy conocido cuando salió esta ISO. Hay un enano peludo impostor, usted sabe, señor Castillo, venga, vamos. Comenzamos, gente. 62 versus 35 barras de vida. Eso será rápido, gente.
¿Qué es esto? Recién veo, no sabía que estabas en directo porque no avisó nada, dice Jonathan Vázquez. Pues ya sabéis, gente, si YouTube no avisa, intentar recomendar los directos y los vídeos del señor J, ya sea por Facebook, por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por todos lados, gente. Sabéis que aquí hay un complot hacia el señor J. Me gusta el color 2 de este personaje, ¿eh? Tiene el traje diferente. Tiene el traje diferente, el ángel de Aizenku este. El Evil. Es la versión Evil de ángel de Aizenku, gente. Diferencia de poder grandiosa. Pa' ti. YouTube no avisa, pero Discord sí. Pues ya sabéis. Seguidme por Discord, gente. No he puesto el enlace, pero en mis últimos vídeos tenéis el enlace, gente. Por cierto, he puesto las directrices del canal, innombrable, no sé si sigues por aquí. Pero antes de empezar este directo, he puesto las directrices del canal. He puesto ser amable cuando comentéis y respetuoso, ya seáis del Team J o Team CPU. Y he puesto eso, que compartáis los vídeos también, dejar un likeazo, comentar y toda la parafernalia. Y otra cosa que no me acuerdo. No me acuerdo, pero he puesto tres cosas. ¡Amo al mambo! Venga. Pensaba que se notaría más la diferencia de poder, pero tampoco es para tanto. No me enganchaste, Kruken. Este torneo tiene que ser mío la primera. A ti. Ahí está. Y el Gato Mafia dice Angol Bandita, tercer niño Jesús, hashtag TeamJ. El Gato Mafia está en el jardín. He hecho una historia en Instagram. No sé si la habéis visto. Si me seguís en Instagram, sí, supongo que sí. Por ahí siempre aviso también. Antes de comenzar un directo. Y he hecho una historia por Instagram y sale el Mafia en el jardín. En su selva, como yo la llamo. Es su selva, gente. El Gato Mafia tiene selva. Cuadradito, purito, vida verde, amiguito. Agarrón. Tengo el detrás, no supongo. Ah, no tengo el detrás. Qué lástima. Qué lástima, gente. Qué lástima. Uy, uy, uy. Me gusta eso. Pues mira, poder final. Ahora, esta ISO, gente, no sé si lo recordáis, pero tiene un pequeño fallito, entre comillas, y es que algunas veces los poderes finales quitan menos que los normales, o quitan lo mismo, por defecto. ¿Quién recuerda esta ISO que hicimos en Misión 100 completo? Que, por cierto, tenemos que seguir con Misión 100 también. ¡Y con Chero Verdón, señor Joto! ¡Cállese, Apo! Pues nada, eso es lo que pasaba, en verdad. Es uno de los puntos negativos que yo le daría a esta ISO. Que el poder final, algunas veces, quita más... O sea, quita menos, perdón, que un poder normal. ¿Es ilógico? Pues sí, la verdad es que sí. Cambia la configuración del emulador. Así quitas las sombras y ese brillo en los mapas XD. Pues data, sí, vi las directrices. Es verdad, tengo que mirar el vídeo que tú dejaste, tío. ¿Verdad? Soy un vago, gente. El innombrable hizo un vídeo. Bueno, sí que lo vi. Ahora que caigo en lo que no lo he hecho. Pero sí que lo vi, sí. Vale, la morena se fue a la cuna, eso me gusta, espero que esté esperándome. Vale, Gogeta en la cuna también, aunque bueno, este Gogeta es más flojo que el Vegeta este, creo, ¿eh? No sé muy bien, pero bueno. Me alegra mucho lo de Cell. Gogeto eliminó a Dark Angel Vegeta fusionado con Dani AD, que es el innombrable. Por cierto, muchísimas gracias por los 50 argentos, que no he dicho nada. ¡Más! Dice tu te vecino. ¡Más! Vale, gente. A ver, seguimos por aquí. Vale, ha ganado Vegeto, Ultra Instinto, al Vegeta Super Saiyajin 12, Werus ha perdido. Werus es flojo en esta ISO, ¿eh? Por cierto, voy a sacar la libreta y me voy a ir apuntando las donaciones, porque después me harán falta a lo mejor para los cambios. A ver, Dani AD. Y Tute Vecino. Me gusta ese nombre, Tute Vecino. Suena italiano, pixero. Tute Vecino. Que por cierto, los dos son del Team J. Pues eso quiero creer. Vale, Kefla ganó a Broly. Y Zaiko traidor a la cuna. Por maligno. Ahí está. Bueno, Zaiko fue inteligente. Se fue con la morena. Bueno, pues seguimos. 46 barras de vida. Bueno. Se le gana, gente. Nectario Campos, Werus nerfeado. Pues sí. ¿Eres Team Goku o Vegeta? Dice Sonic 96. Pues depende del día que me levante, la verdad.
Y depende de lo que me digas, el anime o el manga. Bien. Goku en Dragon Ball Super, y también, a ver, lo que me pregunten, ¿no? De Dragon Ball Z soy Team Goku, pero de Dragon Ball Super, en el anime, casi que soy más de Vegeta, ¿eh? En el manga ya me lo tendría que pensar más. Es que Goku en el anime es muy tontuelo, gente, muy infantil. ¿Cuántos años tiene Goku? Bueno, también estuvo 7 años muerto, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene? ¿55 o 60 años ya? No se puede tener esa actitud, tan infantil hoy, de gente. Vegeta es más serio. Vegeta es un... Es un hombre más... Más precavido. Como más maduro, tío. Cuidado. 36, 46. Es que tienen más, ¿eh? El tiempo pasa por todo, gente. Incluso por... Por nuestro ser, güey. Del anime, del manga. ¡Vamos! 100 años, dice Superalito Milagrito. Ya no es Milagrito Z, ahora es Milagrito solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ahí. ¡Pati! Bueno, 64.800. No está mal del todo. Vamos, 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 cuadraditos, bonito, que baje esa vidita, que yo quiero ganar este torneo rapidongo, que los otros a lo mejor me tiro mucho rato. Goku tiene 44 años oficial. Sí, pero estuvo 7 años muerto, ¿eh? ¿Eso cuenta o qué? Entonces Vegeta, contando que no estuvo muerto 7 años y que es mayor que Goku, no me acuerdo cuántos años, pero es mayor que Goku. Vegeta que tiene 55 por ahí o qué. Es un pureta, gente, un pureta máximo. En esa ISO fue que nació el trozo de carne llamado Chaver, dice señor Castillo. ¿Cómo se transforma? ¡Esto no es común en un torneo! ¡Míralo! ¡Se transformó! ¡Notó la presión! ¡Del Team Jotaro! ¡Del Team Jotaro! ¡Se nota la presión! ¡Y el agarrón! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Qué calor que tengo. A ti. Vida verde para cuando. Amigo JR3 dice Super Aliton. Este personaje no tiene transformación, pero mira, lo voy a intentar. No tiene. No tiene, no tiene, no tiene. Niño Milagrito. Que no es hombre ni niño. Ahora es Super Aliton Milagrito. Mi internet es chusta máximo, dice Radamantis Juez. Que bueno, ya no se llama así. Ahora se llama Celato. Venga, dale. Golpe meteórico. Ahí está. Tu te vecino pone Chustaliton. No me seas maligno con el niño Jesús. Y deje el licazo. Chustaliton. ¿Por qué son tan malos con el niño Jesús? ¿No ven que le hacen enfadar? Aunque yo ya se lo dije al niño Jesús, ¿eh? Que bueno, ya no es niño Jesús. Es Super Alito Milagrito. Niño Jesús ahora es el señor Castillo. Pero en mi corazón, Super Alito será el niño Jesús siempre. Uy, 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 el Gamer 13 está de maligno, ¿eh? También. DC Fan FF también está de maligno. Gente, combatan a los malignos, porfa. Ayuden a Super Aliton. Casi, pero no, Vegeta, fíjalo, tío. Ahora, no lo fijaba, estaba perdido. No me enganchas. Vamos. Venga. Con este poder, la vida verde, te voy a ver. No dura mucho el gear máximo. Este personaje es poderoso, pero no dura mucho el gear máximo tampoco. Vida verde. Miami me lo confirmó. No, lo estoy viendo, gente. Mis ojos. No engañan. No engañan mis ojos. No estoy ciego. Vamos, vamos, vamos.
Por cierto, ¿qué opinan del manga nuevo de Dragon Ball Super? Que estoy viendo personas que están ya poniendo spoilers y opiniones de lo que pasará a continuación. A mí me gustó el manga nuevo, pero el Goku gigante de luz, como lo llaman algunos, no me convence mucho. No me convenció en la saga de Moro, de la cabra, que es la saga que más me gusta a mí de Dragon Ball Super. Pero yo sé. Pero en general no estuvo mal. No estuvo nada mal. No está mal. Eché un poco de menos a Bardock, pero bueno. Fuiste astuto, no cabe duda, dice el señor Castillo. Yo siempre soy astuto, gente. Siempre soy astuto. Kale, la novia de Jota, pone una Kale y un señor Jotaro con cara de perro. Chaustaliton se confirma, dice DC Dan FF. Chaustaliton. Incluso Superaliton se ríe, ¿eh? Superaliton ya está creciendo, gente. Ya no es el niño Jesús que todos conocimos. Ahora es un adulto portentoso, mamadísimo, fuerte. Y ya no le pueden hacer daño, gente, diciendo esas cosas. A ver. Bueno. Vale, Cell ganó. Este Cell es flojo, ¿eh? Vale, Vegeta. No, Gogeta, Super Saiyajin 5 Eita, ganó a Vegeto. Me sorprende, ¿no? Que Cell gane a un Gogeto, Super Saiyajin 9. No se lo cree ni él, gente. A ver, vale, y este Vegeta, Super Saiyajin 11, perdió contra Kefla, Ultra Instinto. Amiga, tiene Goku Evolution, como decían algunos. Y yo sigo diciendo, cuidado, ¿eh? Venga, vamos. Lo siento por ti, Cell, pero 34 barras de vida. Sean malignos como yo, dice el Gamer 13. Gamer 13, maligno. Me habilitaron el shopping de YouTube para vincular una tienda online. Eso no era después de 10k o 30k de subs. Lo cambiaron a 1k. Sí, lo han cambiado. Yo he visto algunos canales que hablan sobre YouTube. Los cambios de monetización, etcétera, etcétera. Y lo han cambiado. Yo eso lo tengo hace un montón de tiempo. Eso de abrir una tienda vendiendo tazas, fundas de móviles, camisetas, creo que puedes, pero nunca lo he habilitado, en verdad. ¿Os gustaría, gente, que pusiera a la venta tazas con la foto del gato mafia con su gafas de sol? Ponemos a la venta fundas de móviles, camisetas, tazas para tomar al TF4 o T con el gato mafia. Puede hacer, en verdad, fácilmente. Lo que nunca lo he hecho, en verdad, no sé. No creo que tenga mucha salida eso. Aparte que me parece que los precios son bastante caros. O por lo menos la gente pide mucha pasta. Aunque yo creo que supongo que será una... A ver, no me informa mucho, pero eso es una empresa de terceros que está asociada con YouTube. Y hombre, tiene que haber un mínimo. Y el mínimo debe de ser bastante alto, creo yo. Porque yo he visto canales muy pequeños que piden por una camiseta 35 euros. 35 euros no es el fin del mundo, pero tampoco era barato, como es obvio. Bueno, hace poco lo dije. Yo me he comprado 7 camisetas y 2 gorras por 53 euros, ¿no? O 55, 60, no me acuerdo. Una camiseta 35 euros, pues no lo sé yo, me parece un poco... Pero claro, no sé si el youtuber se quiere llevar mucho margen o si el precio de inicial, por así decirlo, de salida es muy caro, no sé. Ya me informaré. Lo que sí que no voy a hacer es vender algo, poner un diseño que no es mío. Así que tendré que hacer algún diseño o algo, o alguna foto. Como la del gato magia, que es muy bonita. Porque claro, imaginaos que yo pillo una foto de un artista de por ahí, ¿no? Y la pongo en una tienda para venderla en forma de taza, ¿no? Eso sería un poco también... Dijo que hay muchos ridículos que lo están haciendo, ¿no? Pero yo paso, gente. ¡Te boberías! ¡Vamos! Cell a la cuna. Cell a la cuna. Y un peluche de copito de nieve. ¿Copito de nieve o de picuco? Pues no sé si se podrá. No sé si se podrá, la verdad. Superaliton, fuiste niño Jesús, no cabe milagrito, dice Hidetaka Kojima. Superaliton, fuiste niño Jesús, no cabe milagrito. ¡Vamos! Vale, estamos en la semifinal contra Kefla. Bien, está mi Kale ahí dentro. Jota, ¿cuándo un Fall Guys? Pues el otro día quería hacer directo, pero estaba hecho polvo, tío. Estaba hecho polvo.
Fall Guys. Estuve jugando un poco en la Xbox. Para que me diera logros. Porque quería hacer una cosa de que te dan puntos. Puntos rewards de esos. Para cambiarlo por dinero. Por cierto, no sé si lo dije, pero creo que sí, ¿no? Me he comprado ya el DLC nuevo del Xenoverse 2. Ni lo compré, gente, lo tengo. A lo mejor esta noche, gente, si este directo dura poco, que no lo creo, la verdad, será larguirucho. Tiene las alitas muy pequeñas este hombre. El Evil de Incenku, mirar. El personalizado uno hace que no me quiten los poderes, gente. A lo mejor si este directo dura poco, hacemos después un directito de Xenoverse 2 o de Fall Guys. Aunque no prometo nada, como es obvio, porque como bien he dicho, esto creo que será largo. Será largo. Larguirucho. Como el Mafia, que es tan largo. Mucha gente jugando al juego de Stray ese, ¿no? Creo que se llama Stray. El juego del gato, gente. En PlayStation 5. Le tendré que echar un vistazo mientras celo. Mira. 2080, como la tarjeta, gente. Como la tarjeta gráfica. Van a sacar ya mismo la serie 4000 de Nvidia, o Nvidia, como dicen algunos. La serie 4000, yo con una 2080 me conformaba. Hombre, lo suyo sería tener una 3080 o una 4000, pero yo con la 2080 me conformo. Hay gente que se cambia de tarjeta gráfica cada generación, tío, y eso es una tontería. Con una 1080 te iba sobrado, allá de hoy. Y con una 1080 también. ¡Ojo! Que tenemos 5 membresías nuevas, señores, de Franco Flores. Alto Argento. Por cierto, ¿cómo están durmiendo? Yo lo que dije, ¿eh? Hoy he dormido, bueno, hoy no, ayer. Estuve desaparecido, estuve durmiendo un montón de rato y se me nota, gente. A que me notáis más feliz. ¿Sabéis por qué soy feliz? Porque he dormido mejor y porque soy del Team J. La gente del Team CPU suelen ser gente infeliz, maligna, con rencor, con malos pensamientos. Esperemos que el señor Franco Flores esté durmiendo bien, ¿eh? A ver, muchísimas gracias a Franco Flores por los 5 miembros viriles. Tendré que mandar saludos más largos. Bueno, gente. Y le ha tocado a Enzo González, a Yami de Reaper, a Infierno 2.0, a Cistrueno. Me gusta ese nombre, Cistrueno. Y a Gabriel Fernández. Pues nada, bienvenidos al club de los miembros bonitos del señor Jotaro. Vale, me apunto aquí Franco Flores por 5. Y seguimos, gente. Muchas gracias, Franco Flores. Seguimos. Que tenemos que ganar este torneo. Tenemos que hacer 4 más. El torneo de Cell será chungo. No me acuerdo, ¿eh? Podría haber mirado, en verdad, el direpico que hice hace, no sé, bastantes meses. Bastantes meses con esta ISO, porque ya hice un direpico con esta ISO. Lo tendría que haber mirado, tío. Vete a saber quién es Cell, quién es el Maestro Roshi, quién es Vidre, quién es Mr. Satan. Que son los enemigos finales, por así decirlo. Los oponentes, mejor dicho, que enemigos, ¿no? De los torneos, tío. En el torneo de Cell no sé quién es, en serio. Bueno, y en ninguno, en realidad. Preguntan si la 1080 es recomendable. Claro que sí. La 1080 es un tarjetón a día de hoy. La 1080 es un tarjetón. Lo que no tiene RTX. Trazado de rayos, por así decirlo. Pero eso está. A ver, a quien le guste mucho los gráficos, yo entiendo que le mole, ¿no? Pero si te pones a pensar, una tontería, tío. Con una 1080 a día de hoy lo juegas todo en, o casi todo en ultra. No hace falta tener lo último de lo último. Vale, pues estamos en la final. Le tendré que bailar al Vegeta ese. Pues nada. ¿Quién ganará? Vegeta Omnigod Hakaishi. Ni se sabía el nombre de Mega Instinto. O Ultra Ego, como le queréis llamar. Vamos a ganar. De este fan FF, no sea maligno. Deja Super Aliton. Saludo para Jorge Estrella. Que me pone buenas a todos y un besazo para el señor Zonta.
peleado. Hemos empezado muy bien, Daria B. He tenido mucha suerte con este personaje y esta personalización 1, pero me parece a mí que... ¿Qué es eso? Me parece a mí que ahora mismo voy todo sobrado aquí, he empezado muy bien, estoy muy contento, pero me parece a mí que esto puede ser sufrido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡A ti! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Nahu Rosco? Me dice qué pasó justamente. Este Vegeta con barba, tío. Tiene barba. Por cierto, yo me he afeitado hoy. Tenía tremenda calor, tío. Y me molesta todo, tío. Me molesta hasta tener un poco de barba. Que yo no soy mucho de tener barba. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que tampoco los que yo sea un barbudo, gente, pero. Cualquier poco de pelo que tenga en la cara me molesta, tío. Y me gusta llevar barba, eh. Es que hace mucha calor, gente. Demasiada calor. Estoy seriamente en comprarme un aire acondicionado. O sea, estoy pensando muy, pero muy, muy seriamente en comprarme un aire acondicionado portátil, ¿eh? Aunque vale un pastizal. No, tampoco es que sea caro. Lo que vale pasta es mantenerlo porque tira mucho de luces. Pero estoy pensando, ¿eh? Mañana hace 4 grados más que hoy. Mañana llega a 36, 37 grados, gente. Mañana, lamentablemente, y toco madera. Míralo, qué diseño tiene ese Vegeta. ¡Uy, qué vacío más preciosa! Aunque no sé si fui yo. A lo mejor es la personalización. Ya ha puesto algo Daria B por ahí. Yo es que como no estoy acostumbrado a jugar con esto. Pues eso, mañana se supone que hace 4 grados más que hoy. Espero que no se vaya nadie. Bueno, lamentablemente sí que pasará. Pero espero que no le afecte mucho a la gente mayor, gente con sobrepeso, etcétera, etcétera. Parece que no, pero el calor mata a la gente. Parece que no, pero hay gente que lo pasa mal, mal. Incluso hay gente que fallece. Que es muy lamentable, pero bueno. ¡Oh! Saludo para el Innombrable. Competencia de Dani AD. Hay muchos de Innombrable. Por aquí. Lo mismo que hay dos enanos peludos, hay dos Innombrables también. ¡Vamos! Oh. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Tú! Poder final, dice Logan Elizabeth. Un poder final. Sí, yo creo que se lo merece. Se lo merece un poder final, ¿no? Por cierto, lleva un pótara, ¿no? Este Vegeta. Me ha parecido verle un pótara. Perdón por irme 2 minutos, dice Tony Marco. No pasa nada, hombre. Gente, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No, no tenéis que justificar nada. Uf. ¿De qué va a empezar directo, no? Por lo que veo, por lo estáis poniendo ahí. El otro peludo. El otro enano peludo es mi hermano perdido. No sé quién es. Será algún troll. Hay mucha gente que se cambia el nombre. Que sí, Tenkaichitero Z, que ya lo hemos visto. Si te quieres ir, vete. Pero no hace falta que lo pongas aquí. Parece que quieres que la gente se vaya de mi directo y se vaya a otro directo. Yo creo que tú de YouTube no sabes mucho o no eres muy inteligente, la verdad. He visto que lo has puesto 3 veces, por lo menos. No te he dicho nada. Pero ahora ya te lo digo, si lo pones en mayúsculas y todo, pues que no eres muy inteligente o eres tonto, literalmente. Perdona que te lo diga claro y conciso, pero es que es la verdad, tío. Muy astuto no eres. No me cabe duda, ¿verdad? O sea. Es una falta de respeto brutal. Lo mismo que si hay alguien en el canal de The Game y dice que yo estoy en directo también cuando empiezo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero muy astuto no eres. No fuiste astuto, no cabe duda. No estoy enfadado, gente, por eso. A ver. Por el primer torneo, juego de Yamcha.
concluido y pasado. No sean malos con el señor J. No, hombre, pero a ver. Lo veo que lo pone 3 o 4 veces, pues al final, tío. Y lo pone en mayúsculas, pues al final se lo tengo que decir claro y conciso. Macho, que es muy pesado, tío. Es que es muy pesado, es que esas cosas son molestas para cualquier youtuber, tío. A mí, os lo digo en serio, en verdad, cuando yo estoy en directo, me gusta que la gente me vea a mí. Y es lo que he dicho antes, a mí no me gustaría, en verdad, que otra persona que hace el mismo contenido que yo, otro contenido, cuidado, tiene por qué ser lo mismo que yo. No me gustaría que, por ejemplo, The Game, o Pepito de los Palotes, o Tenkechitero Z, por ejemplo, estuviera haciendo directo, y yo empezara directo, y todo el mundo, oye, que Jota está en directo, vamos a su directo. Eso queda feo, queda mal, gente. Hay que ser un poco inteligente, y hay que tener un poco de conciencia, ¿no? Yo no creo que sea muy inteligente de entender, pero bueno, no sé. Hay gente que no te pasaría ni una vez, porque eso de lógica que es feo, pero macho, no lo pongas 3 o 4 veces y no lo pongas en mayúsculas, no seas tan cansino, tío. Por Dios. Seguimos. Que yo creo que... creo que es de cajón, tío. Creo que hay cosas que no hay ni que decirlas, es verdad. Pues nada, vamos a seguir el orden, ¿no? Torneo del poder vamos a hacer ahora. Hemos hecho el torneo multiversal, ahora haremos el torneo del poder. Torneo infierno es el de Cell, ¿no? No me acuerdo del orden, ¿eh? Creo que sí, ¿no? El torneo del infierno era el de Cell. Torneo Aefi, torneo Legión. El torneo Legión, gente, es el mini si sales pierdes. Torneo del poder. 3 personajes, 3 aleatorios, no, 3 aleatorios. A ver. Duelo. Jugador 1 versus... Es verdad, vamos a poner ajustes de batalla. A empezar por el locutor 3. Siempre cuando empiezo por abajo creo que da más suerte. Jugador 1 versus CPU, batalla PD. A ver, 3 aleatorios. A ver si tengo suerte. Si me toca este, me pongo contento. Por cierto, tendré que poner el minuto de Evil Rigorco aquí también, ¿eh? Como si fuera un misión 100. Vale, tengo un cambio de Dani AD, uno de Tute Vecino y 5 de Franco Flores. Esto se puede hacer y se gana, gente. Ah, venga, a ver, el primero será normal, con los dos, sí. Suika. El render femenino de Franco. El segundo, ¿quién será? Normal, color 1, sí. Vaya basura, tío. Y el tercero y último, normal, color 1, sí. El maligno Gamer 13. Todo el mundo pongan quitelas para que Gamer 13 se sienta como en casa, gente. Ya que el Gamer 13 es quitela. Lo pongo hasta yo, quitelas en el chat, gente. No sé si ir con Goku Super Saiyajin 12, ¿eh? No sé si me servirá. Simplemente por el set... A ver, este se puede transformar, eso es lo primero. Goku Super Saiyajin 12. A ver... Goku... ¿Dónde está? No me acuerdo nada del roster de esta ISO, gente. Es muy injusto. Vale, aquí está el Super Saiyajin 11. ¿Dónde está? ¿Qué está por separado o qué? Aquí había una Kale, ¿eh? Legendary Kale Super Saiyajin 5. Ahí, gente. Quítelas en el chat. Quítelas en el chat. Niño Jesús. Chico Milagro. Super Alito. Pongan quítelas en el chat. A la hubiera tocado este. Dark Saiyajin. ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no lo encuentro? Tengo que saber dónde está para escogerlo. Aquí por separado, vale. No tiene ninguna transformación más. En verdad, este ISO estaba Black Super Saiyajin 12. Creo que dije en algún momento que haría una batalla entre los dos, pero nunca la hice. Uno de esos gameplays. Por cierto, otro gameplay que no hice, el guerrero legendario estado místico versus el Super Saiyajin infinito. Creo yo que no lo hice. Pues nada, gente, pongo el minuto de Evil Rigorco y voy a ir con... Me la voy a jugar. Voy a ir con Goku Super Saiyajin 12. Me la juego, gente. No lo haría teniendo cambios, pero ya que es el render, entre comillas, del Gamer 13, pues por fastidiarle quiero ganar este torneo con su render. Pongo el minuto de Evil Rigorco. Quítate al Gamer 13, no. No me convence, ¿eh? Ir con un personaje con 58 barras de vida, pero simplemente porque es su render, para fastidiarle, porque él es maligno, voy a ir con él. 44 segundos, 43.
Si me lo quiere quitar, tiene que donar el Gamer 13. O cualquier maligno que entiende la CPU. ...23 segundos... Quiero ganar este torneo, gente. Con su render. A que se sienta sucio. Quítate el Gamer 13 por mí. Hacerlo, amigo J. ¿Quieres que me quite? Franco Flores, ¿en serio? Pero si no hay nada más placentero que ganar un torneo con el render del maligno este. A ver, si Franco Flores lo dice, yo lo quito. Ha donado 5 membresías, tiene cambios. A ver qué dice Franco Flores. Yo quiero ir con el Goku Super Saiyajin 12, pero hombre. Si él lo dice, le escucharemos. Franco Flores, espero tu contestación. Ay, qué dice Franco. Por eso mismo no quiero que gane el Gamer 13 maligno ni una. Vale. Pues lo quitamos, gente. Usamos uno de los 5 cambios de Franco Flores, que ha donado 5 membresías antes, y lo quitamos. Yo quería ir con él, pero bueno. Comprendo también sus motivos. Vale, quitamos al Goku Super Saiyajin 12, a.k.a. Gamer 13 maligno. Quítelas en el chat. Usamos uno de los 5 cambios de Franco Flores. Normal, color noche. Hombre, no sé qué hacer ahora, ¿eh? Me ha salido uno peor, ¿eh? Hombre, tampoco es que sea una basura, pero... Tener en cuenta que ahora luchamos en normal, ¿eh? No luchamos en personalizado 1, ni 2, ni 3, ni nada. Voy a usar otro cambio de Franco Flores. Voy a quitar a Goten Definitivo, que es una chusta. Franco Flores, porfi, dame suerte, normal, color 1, sí. Débil Gohan, poder de la ira. El innombrable este no me sirve. No me sirve este innombrable, gente. Vale, quedan 3 cambios de Franco Flores. ¿Qué hago, Franco? ¿A quién cambio? Ya que son tus cambios. Me la han liado, ¿eh? Yo quería ir con el Goku ese. Sí, Broly no irá más, ¿no? A lo mejor me sirve y estoy aquí. Ah, le falta una más. Sube 2 barras de vida solo. Pues no sé. Nerfear a Devil Gohan porque saben lo que puede pasar, si no. ¿Viste, astuta? Muchas gracias al señor Castillo, invocador del hashtag TeamJ, nuevo niño Jesús, por el super sticker de caca de 0,99. Pensaba que el innombrable. El amigo señor Castillo nunca enviaría ese emoji. Es el emoji más maligno que hay. Una caca, tío. Fíjate un emoji de una caza de sol o algo, tío. O un emoji bonito. Hay emojis que son bonitos. Mira. Super sticker. Así le llama. ¿Cómo son esos que son caros? Hay uno que es caro. Bueno, hay unos cuantos. El de super efectivo. $50 o 50 euros. Ese es un buen super sticker. No le envíen cacas al señor J. Envíenle el super sticker de 50 pavos, de esos rojizos. Bueno, no son rojizos, son rosas. Dicen por acá que el innombrable Bill Gohan es más fuerte. ¿Qué? Que no vale para nada. ¿A quién me cambio entonces, Franco Flores? Tú mandas. Por ahí sirve el Broly Super Saiyajin 11. ¿Quieres que vaya con Broly? Vale, pues nada, pues voy a ir con Broly. Lo puedo transformar. Venga, voy con Broly. Me pongo el minuto de Bill Rigorco de nuevo. Si nadie me lo quita, me voy con Broly y a tomar por saco. No pasa nada. Lo intentaremos con Broly. Si perdemos, perdemos. No pasa nada, gente. A ver, 3 cambios de Franco Flores, uno de Tute Vecino y uno de Dania D. Bueno, tengo 5 cambios. Ya sabéis, gente, que el peor torneo será el siguiente, el de Cell. El de Cell. Gohan está roto. ¿Sí o no? Ese emoji está mejor, señor Castillo. No tiene potencia, como el que he dicho yo ese.
de $50, pero se está mejor. Dejen likeazo, gente, manito arriba. Por cierto, un cambio del señor Castillo aquí. Señor Castillo. Muchas gracias a Miraice por el super sticker de cara maligna. ¿Qué pasa con los super stickers ahora? ¿A cuánto se puede transformar ese Broly? Está en Super Saiyajin 5 Eita. Vale, ya pasó un minuto. Aquí lo tenéis. Hasta esta forma. Aquí se llama Ultra Legendario, pero en otras ISOs es el Super Saiyajin 5 Eita. Pues nada, me voy a ir con Broly a tomar por saco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién es lo que queréis? Yo quería ir con el Gamer Fred, pero bueno, hay que respetar a Franco Flores. Legendary, no sea maligno. Batalla definitiva. Batalla definitiva, ¿no? Esto es... Esto es la costumbre, torneos. Esto es la costumbre, gente. Son muchas misiones 100 ya hechos. Torneo del poder. A ver, Broly Super Saiyajin 11. Dificultad 3, como siempre. Se gana, gente. Se gana. Ya lo veréis. Vamos. Normal. Valoro no sé. Voy a echar de menos un personaje mejor, tío. Pero si el Gohan es chusta. Es lo que ha dicho el innombrable. Que lo nerfearon porque tenían miedo de él. ¡Buah! Este torneo es más difícil que el otro, ¿eh? El enemigo final es fácil. Goku Super Saiyajin 10 poder prohibido. Sí. Pero estos dos son poderosos. Black Goku Super Saiyajin 12, ¿lo veis? Podría haber ido yo con el Goku Super Saiyajin 12 también. El guerrero de la oscuridad este. Que tenía 60 y pico barras de vida. Este es bastante fuerte, pero este es un chustas. El Tamanegi este está a mi nivel o es más fuerte que yo. El Goku de 80 barras... O sea, el Goku, perdón. El Goku Dragón, el segundo mejor personaje de toda la ISO. O el tercero, porque el segundo a lo mejor es el demonio Jorgito. Madre mía. Y bueno, esto ya es fácil. Bueno, está la morena. No, este también es poderoso. Pero bueno, se inventan entre ellos. El Evil Rigorco, que es amigo del Gamer 13. Uf. A ver si tenemos suerte y eliminan al Goku Dragón. Broly, te invoco. Te cheto. Te doy mi fuerza. Levanten las manos por Broly. Y por mí también, que me hará falta contra el Tamanegui este. Super Saiyajin 11, ¿no? Si no recuerdo mal. Full Power, 54-54. Son malignos, gente. Va a ser un directo largo esto. Vaya coincidencia, ¿no? 54-54. A ver, sí que se puede ganar. Sí que se puede ganar. Discúlpeme por sacarlo de este torneo, amigo Gamer 13, pero hoy estoy de parte de amigo J. De chaquetero, ¿eh? Al final. Chaquetero. Lo bueno es que a mí me queda una transformación y a él no. Te lo he dicho, la transformación no creo que se note mucho. De momento jugaremos en igualdad de condiciones. Ya que aquí la vida se restablece después de cada batalla, en el torneo de Cell no. La verdad es que deberían de ser todos como el torneo de Cell, ¿eh? Tengo que admitir que el torneo de Cell mola. Será una batalla larga. Larguirucha, R3, dicen. Más adelante, hombre. Más adelante. Me sabe mal decirlo, pero en este torneo no dependo de mí. Dependo de lo que pase con el Goku Dragón. Y con la morena y todo eso. Sobre todo en la siguiente, que la siguiente batalla sería contra el Goku Dragón, eso. Así que, sí, voy a transformarme. Aunque lo he dicho, no creo que cambie mucho la cosa. La verdad es que no, no cambia mucho. Yo diría que quita menos, ¿no? Oye, ¿por qué me quita tanto? Y yo tampoco. Oye. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Quita menos, ¿no? Es cosa mía. Cuerpo a cuerpo al menos. Yo diría que quita menos, ¿eh? A lo mejor algún maligno... ¡Oh!
Mientras estaba haciendo el detrás de ti, me comí un poder suyo y me quitó 31.000. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿Pero por qué me quito tanto? ¿31.000 de qué? Madre mía, gente. Madre mía, con el calor que hace y yo aquí. ¡Oh! ¡Míralo, míralo, míralo! Tío. Vamos. Aquí se gana todo, gente. El Ator. Aquí se va a ganar el torneo de Cell y todos. Todos se van a ganar. La transformación más chusta. Sí, la verdad es que sí. Yo por lo menos lo noto bajo, tío. Ya nos transformamos rápido porque si no me la lía. Vamos. Me voy a quedar en Super Saiyajin 11. Dale más a cuenta, gente. ¿Este qué Broly es? Ah, vale, el Ultra Instinto. Qué raro lo veo. Yo no noto más fuerte así, tío. ¿Cómo que no, Broly? Cuando te chetas me dices que no. Bueno, son iguales. Lo que es más rápido, ¿no? Parece, eso sí que es verdad. Dale, bien. Esta ISO es una exageración, tío. Tiene tantas barras de vida. Y aunque sean tan poderosos los personajes, pueden salir batallas lariruchas. Y más si están equilibrados, cuadradito, bonito. Combito, clasidongo. Vamos. Vamos. Llegué tarde, dice Sam. Sam Trix, sí. Llegó muy tarde, por eso está castigado. El único que le puede quitar el castigo es el Niño Jesús o Superálito Milagros. A ver qué dicen ellos. ¡Ah! ¡Vamos! Batalla larga. Me voy a transformar de nuevo. Soy el mismo demonio. Primer poder. A ver, la quita 21.000. ¡Oh! Yo diría que este tiene menos defensa que el otro. Diría yo. Sí que quita más este, ¿eh? No se nota casi la diferencia, pero sí que quita más. Aunque el poder este, tío, lo hace muy trambólico eso. Ahora. Tío, no le engancho, ¿eh? Milagritos está aquí, se supone que sí. A no ser que esté en la cuna ya. El amigo Super Aliton. Se supone que está aquí. Y se supone. Sí que es más fuerte este. El primer poder quita más. Vamos, 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 vamos. Vida verde, que me motive. Vamos, 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 vamos. Sale nada a cuenta hacer el agarre aquí. Parece una ISO del Indombrable, donde los agarres no valen. No sirven, gente. Messi sin gafas de sol. Messi sin gafas de sol. Tío, la vida verde ya, por Dios. Quita, ¿lo veis? Quita menos el poder final. Que el primero, mirad el primero. 23.000, ¿no? Le ha quitado, si no recuerdo mal. ¿Lo veis? Quita más este, 33.000. ¿Pero por qué? Bueno, ya lo he dicho antes, que este ISO es lo que tiene. Algunos poderes finales quitan menos que los normales. Es ilógico. Sonido para Dragon Ball Legión. A ver si se ha caído una nueva ISO. En la próxima me parece que va a ser una ISO... Dragon Ball A versus Dragon Ball GT o algo así, ¿no? Bueno, sería interesante a ver qué hace ese hombre. Un buen creador de ISOs. Hace ISOs muy interesantes. Muy, muy interesantes. Detrás de ti, tardío, no lo siguiente, vamos. Lo siguiente. ¿Qué hace?
Lo siguiente, tardío vida verde. Otra vez, la locura esta. Ya, ya que estamos. Ah, iba a hacer un poder, pero no. Tengo mucha curiosidad, tío. Esperemos que el Goku dragón se haya ido a la cuna, tío. Por mi bien, por el bien del Team J. Ganar este torneo, gente, no depende de mí. Depende de lo que pase en la siguiente batalla. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Otra vez. Ahí está, eso es raro. Y esto se termina aquí. A ver, gente. Tengo mucho, mucho miedo. Deje el likeazo, manito arriba de toda la vida. Like, 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 like. Y a ver qué pasa a continuación. Tengo miedo de darle a la X para avanzar, gente. Me voy a pillar una Coca-Cola. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Vosotros qué decís? ¿Que el Goku dragón se ha ido a la cuna o sigue en el torneo? Os leo. Me voy a pillar una Coca-Cola. Pues no, me pillo una Pepsi, gente. J ansiedad. Bueno, es ansiedad con N, pero sigue en el torneo. Yo creo que se fue, como dice Superalito Milagrito. Venga, gente, nos quitamos de dudas. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Broly, tío! No hiciste tu trabajo. Y ese también ha pasado. Desastre. La morena le venció al Sicio este. El Evil Rigorco, el amigo del Gamer 13, sigue por aquí. Qué mal, tío. Pues nada, vamos a intentarlo. Pero me da a mí que será imposible. Abro mi Pepsi. Qué asco, tío. ¡Ay, Dios mío! A ver. Que ocurre el milagro, pero no lo creo, ¿eh? Goku dragón, Goku dragón, Goku dragón. Me va a mandar a la cuna. Tengo mucho, 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 mucho miedo. Me va a hacer polvo. Me sigue bajando la vida, no sé cuánto lleva ya. Malignos. Malignos Team CPU. Me la van a pagar. Achusta, tío. Imposible que le gane, tío. Tendría que spamear mucho. Y a la mínima que me enganche con un poder o algo, me fulminaría. Aunque la CPU está blandita, ¿eh? Ankara Messi, me va a hacer polvo. Buah, es el poder final. Me manda a la cuna ya, ¿eh? Ya ves. Encima es imposible de evadir eso. Bueno, de momento no me mando a la cuna, pero la vida verde, si no se me ve, falta poco, ¿eh? Esto es peor con dolor de vuela, gente. Es peor con dolor de muela. No fue astuto. Si hubiera sido astuto, me hubiera tirado un poder ahí. Mirad, ¿eh? Aunque me cubra, me quita. Aunque me cubra, me quita. Injusticia, gente.
No le quito nada, tío. Ya no le quito nada. Mirad, mirad lo que le quito. En cambio, él me golpea y me quita, tío, cacho. Otro poder. Como no siente los golpes, le puedo estar golpeando y me tiran poder. Pues nada, gente, me mandaron a la cuna. Los malignos ya tienen el día hecho. Ya pueden ser felices. Hijo, esto ya. No me sirve, dice Dylan Andrés Matute. A mí tampoco me sirve. A mí me sirve ganar, gente. Ganar me sirve. Pues sabéis que cuando fallamos en un torneo, gente, lo que hacemos es saltar al siguiente. Así que vamos a hacer el torneo infierno, que es el torneo de Cell. En este torneo sí que necesito suerte, ¿eh? Este torneo es el más difícil de todos, gente. Donde la vida se va guardando batalla a batalla. Es decir, si hacemos una mala batalla, nos puede repercutir en la siguiente. Así que como tengo 6 cambios. Uno de Dani AD, uno de Tute Vecino, 3 de Franco Flores y uno del Señor Castillo. Los voy a usar si me salen malos personajes, como es obvio. Si entre los 3 aleatorios me sale uno bueno, lo pillaré. Pero ahora que tengo 6 cambios, los voy a utilizar. Voy a hacer el torneo infierno. El torneo del poder lo dejamos para después. Venga, gente. 3 personajes, 3 aleatorios. Recordar. Este torneo es el más difícil. Con diferencia. Ajustes de batalla, por cierto, antes no habíamos cambiado el locutor, no me había acordado. Bueno, locutor 2, antes no lo habíamos cambiado, tío. 4-1 versus CPU, batalla PD. A ver, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, el primero, 3 aleatorios, ¿eh? Normal, color no, sí. Vaya imagen más borrosa y vaya personaje más chusta, tío. Barras de vida mínima 7, máximas 80. Y me sale 1,9. Piti al carayo. Sopa de macaco. El segundo será normal, color 1, sí. Madre mía. Y el tercero será normal, color 1, sí. Bueno, pues nada, gente. Ponemos el minuto de Evil Rigorco. 58, 57, 56. Y nada, ya está puesto el minuto, gente. Ya está puesto el minuto. Lo que uno te da, uno te lo quita. Pongan quitelas en el chat. Quitelas en el chat, gente. Quitelas en el chat. Bueno. 32 segundos, 31, 30. Vamos. Siu, dice Aires. Ahí, ahí. No tenga malas ideas, enano peludo. Tiene una mente perversa usted. 15, vamos, 14, 13, 12, 11. ¡Vamos! Me encanta cuando no hay malignos en la costa. Me encanta, gente. 2, 1. ¡Vamos! Pues nada, gente, como es obvio, me voy con el que me ha eliminado, justamente. El mundo es así. Te elimina este y después te toca. Encima en el entorno de Cell. ¡Qué bonito! A vosotros, malignos. Sonido. Pues nada, Goku Dios Dragón, poder supremo. Vamos al mambo. Torneo. Encima el de Cell. Bien. Elegí bien, gente. Torneo infierno. 3 estrellas. Dificultad máxima que hay. Y nada, nos vamos con el Goku Dragón. Yo creo que salga el demonio Jorgito, tío. Pero no sale, ¿eh? Le cuesta salir. Le cuesta. Un dragón maligno. Venga, vamos, normal, color no sé. A ver qué tal el torneo de Cell. Fuiste astuto, no cabe duda.
Es hora de comenzar con el torneo. Si tenemos de esta manera, este torneo es más fácil que el otro. Bueno, está al 20.000, ¿eh? ¿Este quién era? Este era un Blanco Q, ¿no? Creo. Hay personajes muy raros en esta ISO. Danis 81 Prime está por aquí. En concreto Super Saiyan 4. Este era un Bardock, creo. Que este de Bardock tiene... yo qué sé, lo que yo de Brad Pitt, supongo. A ver... este es el complicado, ¿eh? Este es un 20.000. No sé si era el fusión o el normal. A ver si Gokan, este es Gokan. Ultra Instinto Dominado, a ver si lo manda a la cuna. Pero todo lo otro es fácil, tío. Mi oponente este va a caer, pero vamos. Muy rápidamente, ¿eh? Bueno, a lo mejor este tiene un nivel también alto, entre comillas. Tiene 50 y pico, 60 barras de vida. Pero esto está hecho. Y el oponente final es Goku Super Saiyan 12. Está hecho esto, gente. Vamos. Ahí, ahí. Hiperleón, dios del espacio. Más poderoso, fases combinadas. Vaya el hombre, tío. Poniendo corazones azules y Team J. Ahí, ahí. Bienvenido, amigo Carlos. Que eres nuevo en el canal. Ah, está este mapa aquí también, en esta ISO. No, no lo recordaba. Te lo he dicho, lo suyo es que el 20.000 se pierda. Que vaya a la cuna, gente. Mira, de un poder yo creo que le hacemos perfecto. ¡Oh! Me quiero un perfecto, hombre. Ya me lo golpeó, tío. Me quitó el perfecto, pero lo mandamos a la cuna con un poder final. Vamos. La diferencia de poderes, pero vamos. Madre mía. Lo que he tenido que sufrir yo, ahora los malignos lo van a sufrir. Ahora los malignos están callados, ¿eh? Los malignos están callados. Vale, el 20.000 se perdió en la primera. Esto es lo que tendría que haber pasado antes, tío. Que este, en el anterior torneo que estaba metiendo la CPU, se tendría que haber perdido. Pero no pasó eso. Vale, ganó el Goku este, de 100 años después, Ultra Instinto. Que es bastante más fuerte que este, pero bueno, caerá. El Zamasu no está mal, como bien ha dicho alguien por ahí. Dark Necros, creo. Pero no pasó Zamasu. Este sí que pasó. Esperemos que Broly haga su trabajo bien. Aquí me da igual quién gane, los dos son chustas. Y aquí prefiero que gane este, que es más flojo. Lo he dicho, no recuerdo quién era este, pero... tiene pinta de ser un Saiyajin maligno, gente. ¡Vamos! ¡Al mambo! Goku 100 años después. Que la imagen esta después no tiene nada que ver con el mod. Ya lo veréis. Con ese personaje el torneo está ganado. Es obvio. Los malignos se rieron porque el Goku Dragón me mandó a la cuna. Y ahora el Goku Dragón me está haciendo que yo los mande a la cuna a ellos. Es que son cuneros, gente. Está el cuno, como me llaman a mí, y después están los cuneros. Nunca había pensado en eso. Me cambio el nombre, gente. En vez de JCK189 me pongo Cuno. Y mis seguidores son los culeros. ¡Fuiste astuto, no cabe duda! ¡Vamos! Le enganché, pensaba que no me engancharía. Pobrecito, tío. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Madre mía, aquí las batallas son... buf. Buf, buf, buf. La CPU... no sabéis lo que se espera, gente. No, señor, J suena feo, dice Evil Infinito, hashtag Team CPU. Señor J, por favor, no lo haga. No, no, hombre, qué broma. Es broma, gente. Es broma, bro. Bueno, muy bien, Broly hizo bien su trabajo. Gokan ganó al Gogeto, o Gogeta, no sé quién es ese. Y este que es más flojo ganó a este. Muy bien, 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 bien. Está saliendo todo muy bien, gente. Todo muy bien. Bro juega muy bien, dice Carlos. Nah, no te creas. Según los malignos, yo soy Mancuso. Es muy fácil ganar también con un personaje tan poderoso. Lo que sí que voy a cambiar ahora... bueno, no lo voy a cambiar, como es obvio. De nombre, pero el Team CPU va a tener dos nombres a partir de ahora.
va a tener el nombre de Team CPU como siempre, pero también va a tener el nombre de Team Cunero. Por la cuna, gente. Pero el Team Cunero solamente será para el Team CPU vertiente maligna. El Team Cuna, gente. El Team Cunero. Va a ser su segundo nombre, gente. En el próximo emoji, si llegamos a 350 miembros, faltan 40. Son muchísimos, la verdad. Un buen emoji sería una cuna. Una cuna, gente. Una cuna para los malignos. Un buen emoji ese. Fuiste astuto, no cabe duda. Mira, me toca luchar contra el render de Super Aliton, Gokan. A ver, Super Aliton. Milagrito Z. ¿Con quién vas? ¿Con el señor J o con tu render? Sorpréndeme, Super Aliton. Los de la CPU también eran los malignos, ¿no? Dice Mira y C. Bueno, dentro del Team CPU hay gente muy honrada y después hay malignos. Hay gente que tiene grados de malignidad altos y bajos. El Team CPU, no todo el mundo es maligno, ¿eh? Gente que es un poco maligna y después hay gente que es medianamente maligna y después están los malignos máximos que desean que pierda a toda costa. Esos serían los cuneros. Con amigo J dice Super Aliton. Bien, bien, bien. Pues nada, te voy a mandar a la cuna. Gokan, a.k.a. Super Aliton Milagros. Milagrito. Ay, Dios mío. Prometo que será rápido. Mira, con un poder final te voy a mandar a la cuna. Superadito, milagrito. Lo haremos rápido. No queremos hacer sufrir mucho a Superadito. Tenemos unas flexiones. Tiramos una pequeña ráfaga, aunque no sé por qué he hecho eso. Poder final, lo veis y ya está. Sufriste poco, Superadito. Lo veis, un perfecto y ya está. Ya está. Amigo J, rápido, por favor. Uy, muy rápido, Super Aliton Milagrito. Uy, muy rápido. Y astuto, no cabe duda. Siempre astuto, gente. A ver, pues nada, la final contra Goku Super Saiyajin 12, que será un paseo también. Me tengo que ir a comer, amigo J. Jeje, pero bueno, hoy toca comer con mi hermano y mi padre. Por lo menos se van a dar charlas y risas. En media hora o antes vuelvo, amigo J, si estás acá, claro. Estaremos aquí. Ya te digo yo que estaremos aquí porque quedan tres torneos por hacer. Pero bueno, de momento no vamos mal tampoco. El torneo de Cell y el de Yamcha los tenemos hechos ya. Porque sí, este lo cuento como torneo completado ya. Imposible que pierda esto. Imposible. Kamehameha este largo me encanta, tío. ¡Claro! Quedan tres torneos, sí. Quedan tres torneitos. Lo que le falta a este personaje es el detrás, tío. Que la primera habilidad y la segunda sean chetamientos, tío. Nunca lo entenderé ese tipo de cosas. ¡Nunca! Vamos. Nunca lo entenderé. Vamos. Bueno, mira, me comí eso. 9400, no está tan mal, ¿no? A ver, un primer poder, bonito. Estos poderes no se ven todos los días, ¿eh? Ah, lo soportó, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Soportándolo, muy bien. Quería pillar por el pie, pero no me dio tiempo. Oye, que haga otro poder, ¿no? ¿Cómo le baja la vida, tío? Increíble. Mi maestro, el Gamer 13, dice Evil Infinito. ¿Es tu maestro, el Gamer 13? ¿En serio lo consideras un maestro? Un maestro de malignidad, ¿no? Supongo. ¿O no le vemos la vida verde?
Te acercaste demasiado. ¡Tú! Fue astuto. A la cuna. Joder final, no lo vas a soportar esto. Saludos, señor X. Ah, lo soportó también. Y menospreciando Goku Super Saiyan 12. Aunque no te queda mucho ya, tampoco. Saludos de Warrior Z. Saluditos a todos, señores. Dejen su micazo, su manita arriba. Bro, la ISO es de Dragon Ball AF. Una ISO de un usuario que encontrarás aquí en YouTube que se llama Dragon Ball Legion. Tú pondrás Dragon Ball Legion en el buscador de YouTube y te saldrá un canal. Pues ese es el creador. Tiene dos ISOs y esta es la primera que sacó. Vamos, 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 vamos. Hice una onda expansiva que me gustó. A la cuna. Pues nada, un torneo menos. ¡Vamos! Mucha resistencia tiene el Goku azul. Sí, supongo que tendrá pótaras. Suponemos. Es como el canciller Palpate y Palpatine, el Gamer 13, embaucando a más adeptos al lado oscuro. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Dark Necros ahí, la referencia a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias. Darth Sidious es el Gamer 13. ¡Ay, Dios mío! Te calienta la Pepsi en nada, tío. Hace tanta calor que en un momento lo que está frío, frío se pone caliente, caliente. Como Mikael. Es broma, gente. Victoria, seguimos. Vale, pues nada, ahora nos toca Legión, 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 el torneo. ¿Cuál hacemos ahora? ¿El torneo del poder? ¿Lo repetimos? ¿O hacemos el torneo AF? Recordad, este lo hemos intentado y me ha mandado la cuna. Y este, pues, un torneo normal. Y quedaría el torneo Legión, que es un mini si sales pierdes. ¿Cuál hacemos? ¿Torneo AF o torneo del poder? Mirai C dice AF, The Warrior AF, Juan Royal AF. Pues la F, José Ángel Romero AF. El AF, gente. El AF. Después haremos el otro, si no pasa nada. Vale, pues nada. Vamos a pillar tres aleatorios y a ver qué sale. La gente quiere el torneo AF. Vale, ponemos el locutor 1. Jugador 1 versus CPU. Batalla PD. A ver. A ver, a ver, a ver. Tres aleatorios. Venga, vamos, normal, con lo normal, sí. Gogeta Omega Super Saiyajin 4.5. Bueno. El segundo, a ver, normal, con lo normal, sí. De Shinkan, Gran Sacerdote. Uf. Y el tercero, normal, con lo normal, sí. Zeno-sama, verdadera forma. Debería de tener bastante más barras de vida Zeno-sama comparado con Dai Shinkan, pero bueno. Pues ninguno me sirve, ¿eh? Señor X dice inicio en la Orden 66. Ay, todos los Jedi ahí se fueron a la cuna, ¿eh? La verdad es que Darth Sidious fue muy astuto, ¿eh? No cabe duda. Estuvo un montón de años esperando entre las sombras ahí, desde el episodio 1 que se le veía. Pasaron muchos años, ¿eh? Desde que Anakin Skywalker era un niño. Sí, sí. El universo de Star Wars está muy bien, la verdad. Lo que pasa es que, claro, las últimas películas, pues, a lo que pasa. Pues nada, gente, voy a usar cambios. Aunque a lo mejor este me serviría, pero no lo creo. Nah, si antes hemos perdido un torneo con Broly, que tenía 54 y después 56 barras de vida transformándolo, con este Gogeta no voy a ganar, a no ser que tenga mucha suerte. Y encima ese personaje no se transforma más, ¿no? A ver, lo voy a buscar por si acaso, pero yo diría que no, ¿eh? Gogeta, 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 Gogeta. Por cierto, ¿este cómo se llama? Khaldun. El poder de los Hakaishin. Si me hubiera tocado ese, estaría bien. No sé dónde está, no lo encuentro. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? No me conozco el roster de esta ISO. Aquí. Nah. Pues nada, gente. Vamos a ver cambios.
Vale. Uno de Dani AD, uno de Tute Vecino, tres de Franco Flores y uno del señor Castillo. Vale, voy a usar el último que tengo, el del señor Castillo, que me da suerte. A ver, quiero de Shinkan, señor Castillo, nuevo niño Jesús, invocador de chetados, normal. Color uno, sí. No, Majin Bra. Salía mucho, me acuerdo, tío, que Majin Bra salía mucho en el Misión 100 que hicimos en esta ISO, tío. Y un personaje de lo más flojo que hay, tío. Lo mismo que también salió una Pan. Y se ve muy poco, tío, a la Kay legendaria esa, que es bonita. Aunque bueno, no me sirve tampoco Kayle. Ay, Dios mío. Por cierto, creo que es Babidi, pero confirmármelo. Quien dice fuiste astuto, no cabe duda. Babidi, Babidi. Babidi en latino. Cuando Dabura lucha contra... contra Majin Buu. Vale, gente, a ver. Vamos a usar el cambio del innombrable. Vamos a quitar a... que ninguno me sirve, en verdad. Así que como quiero tener presencia femenina, la voy a dejar aquí. Voy a quitar al Brillantitos. Al Zenosama verdadera forma, al Gusiluz. Venga, voy a usar el cambio del innombrable. Dani AD, normal, innombrable, color 1, sí. ¡Tío, es un insulto esto! Los cuneros, tío. Estarán contentos, el Team CPU vertiente maligna máxima, ¿no? 17 y 15, ¿pero qué es esto? Es de lo más flojo de la ISO, tío. ¡Por Dios! Vale, gente. Full del Istanbul, dice Aires. Del Istanbul. Son chustas, gente. Son full del Istanbul, sí, sí. Vale, me quita el Gogeta, Omega. Y a ver, voy a usar el cambio de Tute Vecino. Tute Vecino. Normal, color no sé. Tío. Tío. Lamentable. Lamentable, gente. Esto es peor que comerse una pizza de piña de las que hacen Nexus Z, tío. Aunque vamos mejorando, ¿eh? 15, 17, 31. A lo mejor el siguiente tiene 40, quién sabe. En esta ISO un personaje con 40. Vamos, es chusta bastante, ¿verdad? Vale, nos quedan los tres cambios de Franco Flores. Bro, ¿eres de España? Sí, soy de España. Soy de España. Vale, Franco Flores. Tres cambios quedan. Ahora quedarán dos. Voy a quitar a Jiren, el rojizo. Franco Flores, normal. Está comiendo con su familia. Color 1, sí. Evil Gogeta Super Saiyajin 12. Bueno, no me convence con 60 barras de vida del todo, pero de momento es lo mejor que tenemos. Pongo el minuto de Evil Rigorko y me quedan dos cambios de Franco Flores. Voy a ir con él. Con Evil Gogeta Super Saiyajin 12. 47 segundos, 46. Inicien la orden. 66. Saludo para personaje aleatorio. Me gusta tu nombre y tu foto, la verdad. ...25 segundos... X Derek Brox dice, el signo del dólar y Team CPU. DJ, ¿cuál es tu personaje? DJ, ¿cuál es tu personaje? ¿Es tu personaje favorito de Star Wars? Preguntan por ahí. 2 segundos, 1. Ya pasó el tiempo. Pues nada, gente, me voy con Evil Gogeta Super Saiyajin 12. Vamos al mambo. Mi personaje favorito de Star Wars. Hombre, es difícil, en verdad, esa pregunta. Hay muchos personajes. Natalie Portman. Mira, me quedo con Natalie Portman. Con la princesa Amidala. Me gusta. Espero que Kay no se enfade. Venga, gente, vamos al torneo. Mister Astuto, no cabe duda, Legión. Vamos, venga, torneo F. 3 estrellas. Me gusta Natalie Portman. A ver. ¿Dónde está ese maligno? Evil.
Evil Gogeta, ¿dónde estás? Aquí. Venga, le damos normal, color 1, sí. A partir de ahora daremos comienzo el torneo de las artes. El mío, Darth Vader. ¿Darth Vader o Anakin Skywalker? Padme's God. En el episodio 2 sale muy bien. Natalie Portman, la verdad que. El trajecillo que lleva al final de la película, cuando los ponen en el Coliseo, le queda muy bien ese traje. ¡No! El Goku de 80 barras de vida lo tengo al lado, tío. Vale, el oponente final es Werus, que tiene cara de maligno, la verdad. ¡Tío, Gogeta, haz tu trabajo! ¡Haz tu trabajo! Estamos otra vez como en el otro torneo, tío. Dependemos de lo que haga este. Niño Jesús, Señor Castillo, Hombre Milagro Z, todo el Team J en general, levanten las manos, por favor, tío. Depende mucho de lo que pase aquí. Es que este, si lo ponen más alejado, se va perdiendo, tío. Pero claro, me lo ponen al lado, me fastidian la vida, tío. Bueno, todo lo otro es bastante fácil, ¿eh? Este es poderoso también, ¿eh? Este es Vegeta Super Saiyan 12. A ver si se va a la cuna. Taiko contra Vegeta. Esta batalla la hemos visto en el primer torneo, creo, ¿no? Es parecido al primer torneo, pero claro, este no estaba, tío. 80 barras de vida. Venga, gente. Vamos al mambo. Bueno, y ahora comenzaremos con el bloque número 1. Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Vosotros qué decís? ¿Que ganaré este torneo o que no? Yo creo que sí. Porque creo que el Goku de 80 barras de vida desaparecerá. Pues eso espero, tío. Eso espero. ¿Quién quiere un chorizo? Dice señor X. Yo no sé qué voy a hacer esta noche, pero tengo chorizo fresco. Yo no he cenado aún, gente. Son las 11 y 19. Yo no he cenado aún. Cuadradito, bonito, purito. Tú eres un trocito de carne con alitas. Tengo alitas con papas, pero eso me lo guardo para mañana. Para cenar con mi padre. Tengo pizza. Lo que no me apetece mucho, pizza. Tengo lomo. El otro día comí lomo. Que yo he comido macarrones con queso. Eso no me apetece pizza, porque tanto queso, tío. Empalaga, gente. A mí me encanta el queso, pero. Es lo que os he dicho. A mí la cerveza me gusta mucho, pero hombre, yo no estoy todo el día bebiendo cerveza. Si una cosa te guste, no significa que tengas que estar todo el día así. Pues hay que comer, gente. Bueno, la verdad es que me apetece unas patatas con una hamburguesa. Las 11 y 20 en España. El McDonald's está abierto hasta la 1. Pero claro, el McDonald's no tiene servicio de que te traiga la comida a casa. Y yo nunca he pedido por Glovo y por cosas estas que te traen la comida. Pero un McDonald's sí que me apetecería cacho. Llevo tiempo sin comer patatas fritas. ¡Vas! ¡Vas! Paso de perder el tiempo en choques, pero ese lo hubiera ganado, pero vamos, con 41 aciertos lo gano, pero del tirón. A Pikachu. Pues no sé qué puedo esperar. ¿Qué puedo esperar, gente? Yo sería hacerse algo también fresco, ¿no? Una ensalada de pasta. Ensaladilla rusa. Además, ay, estoy nervioso por lo que pasará a continuación. Anacuna, vale, gente. Vale, gente. Yo comí panchos con mayonesa vegana solo por curiosidad y tenía sabor mostaza esa mayonesa. Ay, Dios. Vale, gente, tengo mucho miedo. Los malignos están de pie. No saben si estar contentos o tristes. Lo mismo que el Team J. Solamente pulsando la X sabremos si este torneo se puede ganar o si me mandará la cuna al Goku de 80 balones de vida. ¿Le damos a la X, sí o no? O cortamos el directo, gente. Han dejado su likeazo, se han hecho miembros del canal. Están pensando en mandar un super chat rojizo de esos bonitos.
Tengo miedo, en serio. A ver. ¡No, tío! Otra igual, tío. Gogeta, maligno. Por eso eres el estandarte del team de la CPU, tío. Y Vegeta también ha pasado. Bueno, ya no me importa nada. Yo no sé ni por qué miro esto. Bueno, a ver, se intentará, pero no creo que se pueda. 60 barras de vida versus 80. La diferencia de poder es muy grande. ¡Venga, gente! ¡Qué asco, tío! Entonces comiencen, por favor. Deben seguir peleando hasta que se... ¿Por qué tanta malignidad, tío, del mundo? Ya me han fastidiado antes. Pero bueno, ¿sabéis qué? Lo prefiero en la segunda batalla que no en la cuarta o por ahí. Al menos no se hace tan maligno, ¿sabes? Pero ya que estamos, ponmelo en la primera, ¿sabes? Por cierto, es el mismo mapa que antes, ¿no? Donde me ha mandado la cuna Goku Dragón. Tengo muy mala memoria, gente. No hacemos nada. Impacto celestial, ¿de qué? Y encima me engancha, tío. Madre mía, 99.999. Recordar, gente, que a lo mejor me ha quitado más, ¿eh? Eso es el máximo que pone el Tenkaichi 3. A lo mejor me ha quitado 180.000. No hacemos nada. No para de bajarme la vida. ¡No! ¡Maldición! Cuadradito purito al infinito que no sirve de absolutamente nada, carajo. Poder final, al menos. Tú puedes, tío, Jota, grave, pues. Puedo perder como mucho, ¿no? 5.100. Uy, 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 el equipo. Se queda quieto, tío, mira, mira. Es que... Esto no es justo. Esto no es nada justo. Injusticia. Dolor, mucho dolor, gente. Demasiado dolor. No se ve ni cuando golpea. Tan rápido. Fuera contra. Me quedan 78 barras de vida, dice Dark Necrox. ¿Y a mí cuántas me quedan? Bien. ¿A mí cuántas me quedan? A mí por lo menos... A ver, es que no lo sé, güey. Como... No sé cuánto quita, por así decirlo. Cuando pone 99.999, pues no lo sé. ¿Qué me quedarán? ¿30 barras de vida o 20 o cuántas? ¿Qué pasó? Dice el señor Castillo. Aquí estamos. Pillando cacho contra el personaje más fuerte de toda la ISO. Me la han liado de nuevo, señor Castillo. El juego me la lío. No me quiere este juego. Me intenta transformar, pero va a ser que no sirve. Ah, mira, está soportando bien, ¿eh? Está soportando bien. Madre mía, 7.600 y pico cubriéndome. Vale, yo creo que ya se me ve la vida verde, ¿eh? Me sigue bajando la vida, me sigue. Yo creo que me queda un toque ya. ¡Ay! ¡Ay! Sí, me quedaba un toque. Me quedaba un toque, pero como quita tanto de golpe, no sabes ni la vida que tienes, porque todo el rato te va bajando la vida. Qué desastre, tío. Qué desastre. Los malignos de corazón, los culeros, estarán contentos, tío. Llego tarde, dice Mr. L64. Bueno, un poco sí. Pero aún queda. Aún quedan 3 torneos. Pues nada, gente, vamos a hacer el mini si sales pierdes torneo legión. El mini si sales pierdes, gente. Venga, duelo. 3 aleatorios, vamos a pillar. Qué desastre, tío. Shenron, toca ahora. Cuadro 1 versus CPU, batalla PD. Vale, tenemos 2 cambios solo y son los 2 de Franco Flores.
A ver si es suerte, tío, porque si no, me voy a quedar estancado aquí. Ah, venga, normal. Con el otro sí. Otra vez, tío. Venga, el segundo, a ver quién será. Normal, con el otro sí. ¿Esto es un patrón de antes o algo? Y el tercero, Goku con 80 barras de vida, normal, con el horno sí. Esto es un patrón de antes o algo, tío. Esto es muy asqueroso, tío. No se puede ser tan maligno en vida. Tío, ¿qué es esto? 17, 40, 13. ¿Qué es esto? Vale, me quedan dos cambios de Franco Flores. Vale, voy a quitar a... Que vaya bien, Martías. O sea, Martías. Martín Isaías. He fusionado tu nombre con tu apellido. Martías. Mira, a partir de ahora te voy a llamar Martías. Venga, gente, quitamos a Jiren. Usamos un cambio de Franco Flores. Normal, color uno así. Broly Super Saiyan 10 poder prohibido. Bueno, recordar, gente, que en este torneo se puede ganar, pero también se puede sacar. Como es obvio, llegamos hasta el Broly Ultra Legendario, con el que he perdido antes. Vale, puede ser una opción. De momento lo dejo ahí. Y ahora voy a quitar a Daishinkan. No. Bueno, sí, a Daishinkan, y tampoco me sirve. Y usamos el último cambio de Franco Flores. Y el último cambio que tengo, en general. Normal, color no sé. Buena, buena, buena. Vale, pongo el minuto de Evil Rigorco. Te quiero un montón, la ISO, tío J, dice señor X. Bueno. No está mal la ISO. No está tan mal tampoco. Al loro, que no estamos tan mal. Al loro. 40 segundos, 39. José Ángel Romero, que es un cunero, dice no. No, ¿qué es? Y es un chustas este. Coto en definitivo, no vale para nada, gente. ¿Cuál es tu ISO favorita, J? Dice personaje aleatorio. El Tenkechi 3 original. Así no se enfada nadie. Si digo una ISO, a lo mejor algún creador se enfada conmigo. Lo inteligente es decir el Tenkechi 3 original y ya está. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Pues nada, gente. Esto fue posible gracias a Franco Flores, la verdad. Aunque ya no me queda ningún cambio. Dios mío. Pues nada, gente. Como es obvio, me voy con el legendario guerrero Fusión Super Saiyan 20.000. Cuidado que puedo perder, ¿eh? No lo creo, pero... me quedaré dentro del ring. Batalla definitiva, torneo. Tengo la manía de irme a batalla definitiva, ¿eh? Con tantos misiones 100 hechos ya. Y se me va, gente, se me va de las manos. A ver, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Aquí. Vale, el de esta imagen es el legendario guerrero. Sería como en la ISO actual el Damu, por así decirlo. Vale. Normal, color 1, sí. Ahora procederemos a nuestro sorteo. Saludos, Germán Jiménez. Esa foto ahí en el gym, que ponerse mamadísimo. Arriba Team CPU. Si lo sé, no le saludo. Es de los malignos. Es broma, ¿eh? Aquí se saluda a todo el mundo, hombre. Ya sean malignos o Team Jota. Pero ser del Team Jota es lo mejor que hay, gente. Vale. Nuestra lucha será contra Suika. El personaje femenino de Franco, por así decirlo. Y supongo que estará ocupando el lugar de Videl. Supongo, no sé. Vale, pues... no veo ningún... bueno, sí, el Zamasu este es peligroso. Y este también. Y el hermano... ¡ojo! El dragón maligno apareció en escena. Y el hermano del Gamer 13, el Black Goku. Hombre, no es tan... no es tan fácil ese torneo, cuidadito,
Cuidadito con este, con este, con este y sobre todo, sin lugar a dudas, con este. Cuidadito, cuidadito. Mucho cuidado, gente. Pero bueno, están en el bloque 2, ¿lo entendéis, no? Bloque 1, esto de aquí, ¿lo veis? Y el bloque 2. A ver si, por ejemplo, el coqueto este termina a este. Este se carga a este. Vegeta manda la cuna al Black Goku. Y el Broly gana al de esto. Está perfecto, ¿eh? Es flojo, fuerte. Fuerte, flojo. Fuerte. Bueno, están más o menos al mismo nivel, ¿eh? Pero este es más fuerte. Y fuerte, flojo. Aquí yo voy, como es obvio, con Broly, con Vegeta, con Gogeto y aquí con Kidnapped. Esto es fácil. Pero después luchar contra el Goku del Barça. El de Europa League, que sé. Claro, venga. Al mambo. Y ahora vamos a dar comienzo a... Pobrecito el güero, el gato mafia, fusionado. Se van a ir a la cuna. Saludo para Adrián, Carlos, que me desea suerte. Muchas gracias, Kruken. Buf. Esto con un primer poder, hacemos un perfecto. A que los del team de la CPU vayan pillando el contexto, gente, de lo que les va a pasar. Ya veréis. Vamos. El perfecto lo quiero. Ahí está, ¿lo veis? ¿Entendéis o no entendéis, cuneros? Team CPU malignos. Eso es lo que os va a pasar siempre. Perfectos en la cara. Saludo para Tucker 762. Bueno, 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 bueno. Me gusta lo que veo. La lástima es que no voy a jugar contra el Goku de Europa League. Del Qatari que te vi. Vale, estos dos son bastante fuertes, pero bueno, no pasa nada. No tengo miedo. Bueno, este es fuerte, este no es muy fuerte. Aquí sería lo ideal que ganara este. El Vegeto Super Saiyan 9 Full Power. Pero sí, Zamasu se fue a la cuna, este se fue a la cuna, el hermano del Gamer 13 se fue a la cuna. Lo malo es que este sigue en pie aún, pero claro. Team Vegeta. Vegeta, tú puedes con él. Pero sí, se fueron tres, ¿eh? Bien, bien, bien. Pero el más fuerte justamente sigue en pie. No pasa nada, gente. Aquí se viene otro perfecto, ¿eh? A continuación, el Vegeto Super Saiyan 11 de 10. O sea, Super Saiyan 10 poder prohibido ese. Va a recibir un perfecto bastante interesante. Se vale soñar Jotaro, dice Rishimon, Utopía Bellón. Voy a ganar este torneo, gente. A como dé lugar. A como dé lugar, lo voy a ganar. Por todo el Team Jota en general, por los cuneros, para que duerman pronto, se vayan a la cuna pronto. ¿Es cierto que el Real Madrid y Barcelona van a jugar? Sí. El sábado o el domingo, depende de cómo lo veáis. Ya no hay perfecto porque me quitó, pero venga. A la cuna con un poder. Imperfecto y sin nada. Sí, sí, va a jugar el Barça y el Madrid. A las 5 de la mañana del domingo o el sábado, depende de cómo lo veáis, como bien digo. Sigue aún, tío. Vale, ya ha pasado el fuerte, ¿eh? El Evil Vegeto Super Saiyajin 12. Gogeto, te invoco. Te doy poder. Levanten las manos y denle energía a Gogeto, Migate no Goku y Evolution, gente. La mezcla entre el Migate no Goku y el Super Saiyajin Blue. Yo te quiero, te mando un beso. Y un queso también, si quieres. Si le ganas, te mando un queso, venga. Seguimos. Ah, no, es Evil Vegeto, es Evil Goku. Oye, tiene 59 barras de vida, ¿eh? Ese personaje no es moco de pavo, ¿eh? A ver si Coqueto hace su trabajo, tío. Venga.
el mini Sisales pierdes. Empieza ya con poder. Vale, contigo no te voy a hacer ningún perfecto como es obvio, ya no puedo hacerlo, pero tampoco. Tú no caes con un poder, Evil Goku. Lo está haciendo bien, ¿eh? Igualmente mi poder es superior al tuyo. Te llevo al muro, al murito con cuadradito. Te bailo un poquito, agarroncito. Sombrilla o muro. Lo subió mucho, tío, si no hubiera sido sombrilla, ¿eh? La sombrilla siempre viene bien. Uy, casi sale un choque, ¿eh? Tardó un poco la CPU en tirar el Kamehameha, pero casi sale un choque. Casi, 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 para abajo. ¡Dios! ¡Qué desgraciado! Está cerca del muro, ¿eh? Pero no quiere comerse el murito, tío. ¡Ah! Me encantó lo que pasó. Hizo teletransportación y se comió la sombrilla, gente. Toda la gente que está viniendo nueva, que veo que está subiendo un poco los espectadores. Deje el licazo, manito arriba. ¡Licazo, licazo, licazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Quítelas en el chat, gente. Quítelas en el chat para que los malignos vayan a la cuna, porque Gogeto hizo su trabajo y el dragón maligno se fue. Ya llegará. Buena semifinal se ha quedado. Qué buena, gente. Quítelas en el chat. Quítelas en el chat, gente. Quítelas. Quítelazos. GG. GG. A Gogeto le vamos a recompensar con un perfecto, creo. Con un poder final, yo creo que sí. Mándame su queso, dice. Sí, le voy a recompensar con un perfecto, un poder final de una. Y así no sufre mucho como hemos hecho antes con el Toh. Con el Toh. No me deja hacerle perfecto. Oye, 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 oye. Qué rabioso. ¿Qué te pasó? ¿Qué pensabas que eras del Team J? Le quería tirar un poder final así, tío, para no hacerle sufrir, pero estaba enfadado conmigo. Quería hacer como con el render, con el Gokan, el render del ex Niño Jesús. Se ve que estaba enfadado conmigo. Pues nada, la final contra Suika. Obrigot. Se gana, gente. Se gana, se gana, se gana. A no ser que la líe mucho. Veremos que no. Buf, 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 buf. No me gusta nada. Este mapa no lo quiero ni ver, gente. Este mapa es peligroso, ¿eh? Yo no me muevo aquí. No, la verdad es que no me he movido mucho. En ese torneo me he mantenido siempre... Bueno, menos en la batalla contra Evil Goku. Pero aquí que era el loro, ¿eh? Pues a lo mejor te mueves y tocas el limitante del mapa sin saberlo. Es peligroso esto. Ya os lo digo yo que esto... No me gusta nada. No es la primera vez que pasa algo malo en este mapa. Poder final. Tengo que eliminarlo. Paso de jugármela. Paso. Las batallas en ese mapa son... peligrosando lo siguiente. Oye, Jota, ¿lo tienes configurado para que no se pueda avanzar ni atrasar en directo? No. Se puede hacer. A ver, avanzar no se puede avanzar ningún directo, gente. Ya que no se puede viajar al futuro, pero no lo tengo para que no se pueda atrasar. Lo que sí se puede hacer es eso, que la gente no puede ir para atrás en el directo. Venga, pues nada, un torneo más. Se puede hacer, pero yo no lo tengo puesto. Que yo sepa, no sé. Nada, porque no he tocado nada nuevo. No sé, a lo mejor se ha configurado algo solo o yo qué sé. Lo que yo sepa, no, ¿eh? Pues nada, gente. Le contesto a Campbell12i, porque Campbell12i no es ningún troll. Por eso lo he leído. Pues si fuera un troll o algo, ni contesta esa pregunta. Pues la verdad es que la pregunta esa de ¿se puede avanzar? Es un poco ya
Cansina, gente. Vale, tenemos el torneo Legión hecho, el torneo Infierno y el torneo Multiversal. ¿Cuál hacemos ahora? ¿El torneo AF de nuevo o el torneo del poder de nuevo? Ya que hemos perdido los dos. ¿Torneo AF o torneo del poder? ¿Cuál hacemos, gente? Os leo en el chat. Sí, ya jugué el de Yamcha. Fue el primero, el torneo Multiversal, y lo ganaremos a la primera. Mirai C dice AF, Brian DBZ dice también AF. Nos gusta la AF, ¿eh? Pues nada, pues es la AF, venga. Veo mucho AF ahí. Torneo AF, gente. Duelo. Lo malo es que ahora no tengo cambios, tío. No tengo cambios ninguno. Kaioshin. Jugador 1 versus CPU. Batalla pedo. Vale, gente. Tres aleatorios. Lo dicho, no tengo cambios, ¿eh? Tengo cero cambios. A ver. Normal, color 1 así. Kidnapped. Hemos luchado contra él, pero no con él. Y no me sirve, como es obvio. Venga, el segundo. A ver quién será. Normal, color 1 así. Evil Gohan, Super Saiyajin 12, bueno. Y el tercero será normal, color 1, sí. Vegeta Super Saiyajin 12 plateado. ¿Qué hago, gente? Bueno, ¿qué hago si no puedo hacer nada? Voy a poner el minuto si no puedo, ¿verdad? Si no tengo cambios. Pregunto, ¿qué hago? Pongo el minuto de Evil Rigorko, gente. Cuando digo Evil Rigorko, recordar siempre a este personaje. A ver dónde está. Este. Este es el Evil Rigorko, el mejor amigo del Gamer 13, gente. Ira. Pongo el minuto. Y si alguien no me quita ningún personaje, ya sea para bien o para mal, iré con Evil Gohan. Pongo el minuto, gente, ya está puesto. Mira, se puede intentar con Evil Gohan, depende de la suerte que tengamos. A lo mejor ganamos o no, yo qué sé. 50 segundos, 48, 47. ¿Has pensado en hacer contenido para TikTok? He visto vídeos virales similares a tu temática. No, la verdad es que no. Rodrigo Rodríguez. Curioso, ¿no? Doble R. TikTok está todo lleno de gente haciendo contenido que ni siquiera es suyo, tío. Pillando rollo contenido de otros, ¿sabes? Y haciendo cosas virales ahí que no son ni suyas. Y en TikTok se cobra ahora. Aunque se cobra muy poco, tengo entendido. Tres segundos, dos, uno. No sé ni cómo funciona TikTok, no lo tengo ni descargado. Es que para eso me pongo a ver shorts en YouTube o me pongo a ver reels o historias en Instagram, ¿sabes? Todo funciona todo igual. Un saludo para mí, 151. Y nada, nos vamos con Evil Gohan Super Saiyajin 12. Vale, el torneo F. Legión, torneo F. Evil Gohan Super Saiyajin 12, dificultad 3. Personajes 1. A ver si hay suerte, tío. A ver qué pasará. Yo no sé ni cómo funciona TikTok, ¿eh? La verdad. No tengo ni idea. A ver. Evil Gohan. Aquí. Normal, color no sé. Un saludo para Edgar Iván León Ortega. El momento más importante del torneo, cuando empieza. A ver qué personajes hay. Espero que se esfuercen mucho en este torneo. Es por su bien y les puede ayudar mucho en su progreso. A ver. ¡Está bien! ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Hay personajes que no hemos visto en otros torneos. Como por ejemplo, este. No lo había visto. Este tampoco. El Piccolo, maldad pura este. ¡Tío! Bueno, está en mi parte, por así decirlo.
Vale. Tío. Qué rabia. Este es peligroso. Me puede ganar. Este es peligroso, me puede ganar. Este es peligroso, me puede ganar. Incluso el Gamer 13 que está aquí al lado me puede ganar también. Este personaje me parece que es Caulifla. Aunque parezca un tipo, me parece que es Caulifla, cuidado. Vale, y este es Gogeta. Bueno, Búho absorbiendo a Gogeta. A este le elimino. Vale, gente. Vamos a ver. Esto es lo más importante siempre. Entre estos dos me da igual quien gane. Entre estos dos me da igual quien gane también, no les tengo miedo. Entre estos dos me da igual. Aquí voy con el Goku de Europa League. Aquí voy con Gogeta chica, como es obvio. El render del Espíritu Santo. No puede estar aquí, gente. Aquí voy con Daishinkan de toda la vida, gente. Aquí voy con... con Caulifla, como he dicho. Creo que es Caulifla. Y aquí voy conmigo, como es obvio. Vale, a la cuna... a la cuna, a la cuna, a la cuna. Y todo lo otro ya me da igual. Venga, gente, vamos al mambo, vamos allá. Bueno, y ahora Kid Buu, poder pro, profesional o qué. Gogeta absorbido. Estos personajes, tío, tan fumados. Buen mapa. Goku, dragón, traidor. Sí, sí, tirado en mi contra ese hombre, ¿eh? Volví, dice Martín Isaías. Pues bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo. Madre mía. Esto es un paseo. Eo, eo, eo. Lo soportarás, pero te dejará hecho polvo. Buen poder. Lo soportó, pero estará ya con vida verde, ¿no? Supongo. Nah, no creo que esté con vida verde aún, o sí. Un perfecto, mira, para los malignos. Para los malignos, vale, gente. A ver qué ha pasado. A ver si ha salido todo bien. Sobre todo el Goku Dragón. Llegó el momento más tenso. Bien. Bien, gente, bien. Aunque bueno, lo importante era este, entre comillas. Daishinkan, bien. Muy bien. Ahora me toca luchar contra el Gamer 13, gente. Contra el Gamer 13 me toca luchar. Vale, Daishinkan, voy contigo, elimina este. Y este ya está en la otra parte, en el otro bloque, por así decirlo. Así que ojalá se pierda. Le guerrero de la oscuridad a este. No, el guerrero de la línea. El guerrero de la oscuridad verá otro. Pues nada, vamos a darle caña al Gamer 13, gente. Vamos. 58 barras de vida versus 57. Vale, gente, esto será una batalla portentosa, ¿eh? Vayan poniendo quitelas en el chat. Quitelas. Para que el Gamer 13 se ponga tenso. J versus el representante del Team CPU. Dice el señor doctor profesor Fresa. ¿Qué tal, Kruken? No te había visto. El Gamer 13, él hace ver que es del Team CPU, del Team Cunero, pero es Team J, pero vamos. Es el mayor representante del Team J. Dale con el miembro, dice. Cuadradito, bonito. Por cierto, Dani AD, ¿cuándo vas a sacar la ISO secreta que tienes? El innombrable tiene un arma secreta entre sus manos. Y no está en el lavabo meando, ¿eh? Me refiero a que tiene una ISO secreta, gente. Que representará una novedad dentro del Tenkaichi 3, ya lo veréis. No quiero hacer spoiler, como es obvio. Y contra el Gamer 13, esta batalla la voy a ganar yo, aunque me he comido eso con patachuelas. Cánchale. ¡Vamos! V5, poder infinito de Juanpa. Nah. A ver cuánto la saca.
También tenemos a Legendary, que tiene su ISO versión 2, la de Anime World vs AF, a ver si la saca también. Pero Dani AD se trae algo grande entre manos, ¿eh? ¡Qué esquive! Pongan quitelas en el chat. Quitelas, gente, el Gamer 13, cómo huye del poder, pero se lo come. Tengo el detrás. Bien, bien, bien. Gamer 13 maligno sufre. Voy a hacer una cosa, gente. Si el Gamer 13 admite ser del Team J y pide ser el nuevo Niño Jesús, yo dejo el mando encima de la mesa y dejo que su render me gane. Pero el Gamer 13 tiene que poner que es del Team J y querer ser el nuevo Niño Jesús y ponerse el nombre Niño Jesús. Yo dejo el mando encima de la mesa y me dejo ganar, gente. Pues vamos, vamos. Superadito Milagrito dice no. ¡No! Vamos. Dani AD dice, pero si es solo una modificación XD, aún no empiezo, pero me tomará un par de días apenas inicié a modificar una ISO personal. Será para más adelante. Bueno, pero es una modificación interesante, hombre. Pues todos los mapas sin límite aquí no me gusta, ¿eh? No va a ser que la ISO se trabe. ¡Tú, tú, tú! ¡Dale, bien! ¡Buena vacía en el momento exacto! ¡Bien! ¡Cuánta vida te falta! Cocoon. Amigo. Malignazo. Qué bueno, el Gamer 13 no está. El Gamer 13 sí que está. Que se mantiene en silencio. Expectante, ¿lo veis? Justamente ahora mismo ha comentado. El Gamer 13 ahora mismo se siente confundido. Él sabe dentro de su corazón y de su mente también que él es del Team J a muerte desde chiquiteto. Aparte del Betis, también el Gamer 13, vida verde. Y ahora mismo va conmigo, pero al mismo tiempo también va con sus renders, porque le cae bien, ¿no? Es su render. Pero bueno, como ya tiene pillado el papel, ¿no? Él hace el puro teatro, fingiendo que es del team CPU, pues nada. Quítelas en el chat, gente. Quítelas en el chat por el Gamer 13. Está ahora mismo pillando el camino a la cuna. Está pillando unas galletas, un vasito de leche calentita. Y se va a dormir a la cuna, gente. Los papás lo llevan, lo pillan en brazos. Quíteles en el chat. A la cuna. K.O. Saludos a Tincho TDF. Que has renovado la membresía, Kruken. Que te he visto, te he saludado. Te he saludado el último, Tincho. Pues nada, el Gamer 13, gente, se fue a la cuna, como es obvio. Qué bien. Muy bien, 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 Daishinkan. Qué bien lo has hecho, Daishinkan. Muy bien. Pero este sigue, el maligno. A ver, Goku, confío en ti, que este es peligroso, tío. Este es peligroso. Goku, confío en ti a full. A full speed, man. Pues nada, venga, vamos. Daishinkan, lo siento. Lo has hecho muy bien contra el Piccolo Maldapura y contra Goku Dragón, pero tengo que bailarte, Daishinken. Saludo para Ian Gold, Pandita, tercer Niño Jesús, hashtag Team J.
¿No me dices que te salude ahora? Sí. Llevas todo el rato en el directo y te saludaba a veces. Dios, está la Pepsi ardiendo ya casi, tío. No me puedo hacer tanta calor. Tantísima calor. Vamos. ¡Ah! ¿Tres niños Jesús? Sí, se ve que el puesto de niños Jesús está muy solicitado aquí. Demasiado. Aunque el actual niño Jesús es el señor Castillo. Ya no es el famoso y aclamado Super Aliton. Él ahora es el Milagritos. Vamos. Ya, ¿no? Tengo curiosidad por saber si el sitio ese estará, tío. El sitio ese me puede ganar, ¿eh? Me puede ganar. Vida verde, quiero verte. Daishinkan maligno. Vamos. Vamos. Bueno, tienes vida verde, en serio. ¿Quién es la niña Jesús? Dice Martín Isaías. Pues verdad, podríamos poner una niña Jesusa, ¿no? Una niña Jesusa. Queda bien y todo. ¿Alguien quiere ser la niña Jesusa? ¿Alguna mujer por el chat? Vale, gente. Momento tenso. A ver, le doy a la X sin miedo. ¡Bien! Bien. Este personaje no sé cuántas barras de vida tiene. No sé si 61 o 64. Con 64 hubiera suponido un problema. Con 61 no tanto. Muy bien. El torneo se me puso de cara, no lo siguiente. Lo hemos ganado. Lo hemos ganado, gente. La niña María debería ser o la niña de las Magdalenas. Es verdad. La niña María. ¿Alguien quiere ser la niña María? Venga, gente. Hemos ganado el torneo ya. Buena imagen tiene el Goku ese. Está bastante bien, en verdad. Saludo para Petronila González. Petronila González. Nombre de mujer, ¿no? ¿Acaso quiere ser María Magdalena? Petronila. Michael Daniel Sacro Cárdenas, que es el creador del término Chustaliton. Es un maligno. ¡Oh! Muy bien, Goku. Dice, ¿por qué quieren ser el niño Chusta del Team J perdedor? Yo solamente, Michael Daniel Sacro Cárdenas, te voy a preguntar una cosa. El próximo partido que hay este domingo o sábado, depende de donde viváis, entre el Barça y el Real Madrid, ¿quién crees que lo va a ganar? Michael Daniel Sacro Cárdenas. Sorpréndeme, yo sé de qué equipo eres. Lo digo por eso. Porque siempre estás dando caña a un equipo. ¿Quién crees que lo va a ganar? ¿Un campeón de Champions o un equipo de Europa League? Sorpréndeme, venga. Vamos. Qué poco me quita, pobrecito. Ah, se transformó, muy bien. Super Saiyajin 5 místico. Vamos. Muchísimas gracias a SilverWolf27 por los 1000 chilenos. Lo va a ganar el equipo más grande, o sea, el Madrid. Yo creo que también, pero a ver, cuidado. Tened en cuenta que esto es un... una pachanga, en verdad. Otra transformación.
Oye, 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 oye. Se está poniendo la cosa complicada, ¿eh? ¿De qué va el Cocoon este? ¿Quién se cree que es? A ver que lea, voy a poner pausa ahí un momento. Vamos a hacer una encuesta, ¿no? Ya que estamos aquí, gente. ¿Quién ganará el próximo clásico? Amistoso, por cierto. Me parece que el que juega en casa de local es el Barça, ¿no? Creo. A ver, lo voy a preguntar. Fútbol Club Barcelona. Qué lento va esto, tío. Ahora. Fútbol Club Barcelona ha ganado a Inter de Miami 6-0. Sí, por el domingo 24 del 7 a las 5 de la mañana, hora española, europea en general. Barcelona-Real Madrid. Vale, pongo al Barça primero, porque ya sabéis que la primera... Siempre se vota mal la primera opción. Barcelona, Real Madrid. El segundo. El que juega de local es el Barça, gente. Bueno, juega de local entre comillas. Ya pueden votar, gente. Ya pueden votar. El lobito plateado 27, gente, sape. Él sabe lo que es la vida. Hagan caso al lobito plateado 27, que por cierto, te apunto la donación, que puede ser que me haga falta para el siguiente torneo. Ya tengo un cambio, antes no tenía ninguno, gente. Venga, seguimos. Vamos a ganar esto. Vida verde. Vamos al mambo. Vamos allá. Bien. Me gusta cómo va la encuesta, gente. Voten, 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 voten. Farsante el que no vote. Qué broma. Vamos. Vamos al mambo. Lo tenemos, gente. Este Goku fue astuto transformándose, pero lo tenemos. El que juega de local es el Barça. Y lo he dicho bien, Gamer 13. El que está de local, por así decirlo, es el Fútbol Club Barcelona. Al Fútbol Club Barcelona. Vale, pues nada, estamos en la final contra Werus. Y el pobre Werus se va a ir a la cuna, gente. Se va a la cuna. Lo dicho, a ver, este partido no es importante, ¿eh? Da igual si lo gana el Real Madrid o el Barça. Pues la verdad es que lo importante es ganar Champions, gente, y ganar Ligas y Copa del Rey también. Me parece que este año el campeón ha sido el Real Madrid, ¿eh? Aunque a alguna gente le duela, yo creo que es lo que hay. Yo sé que gente como Michael Daniel Sacro Cárdenas, inventor del término Chustaliton, es del Barça, se le nota muchísimo. Porque no es que sea del Barça, sino que es antimadridista. Pero tiene que admitirlo, en verdad. Lo mismo que yo admito que el Fútbol Club Barcelona en el 2010, 2009, 2011, 2012 era el mejor equipo del mundo, pues que no pasa nada por admitirlo, en verdad. Lo mismo que Messi es mejor que Cristiano. Actualmente creo que no, ¿eh? Bueno, actualmente no lo sé porque Messi tampoco. No es que... Yo creo que sí, que actualmente Cristiano está a un mejor nivel que Messi. Pero históricamente Messi siempre ha sido mejor jugador que Cristiano. Que no cuesta nada por decirlo tampoco. Hay que aceptar las cosas, gente. Hay que aceptar las cosas. Aquel equipo histórico, el Fútbol Club Barcelona, cuando estaba Guardiola, fuera mágico, en verdad. La combinación de Guardiola, que es un entrenador bueno, aunque sobrevalorado desde mi punto de vista, junto con Xavi, Iniesta, Busquets, Víctor Valdés, Messi, como es obvio. Bueno, a ver, ese equipo es histórico, tío. Pero ya no es ese equipo, en verdad. Ya no lo es. Así que
inventor del término Chustaliton, Michael Daniel Sagro Cárdenas, admita la verdad. ¿Quién ha ganado la Liga y la Champions este año? ¿Quién tiene 14 Champions? Llore. Ay, Dios mío. Pues nada, un torneo más ganado, gente. Muchos sonidos, ¿eh? Demasiados sonidos. Vale, pues nada, nos queda un torneo solo ya. Nos queda un torneo y es... ¿Cuál es? Torneo del poder. Pues nada. Tres aleatorios y a ver si hay suerte. Duelo. Cuidado que está Rigor, el Evil Rigor Comaligno, el creador de Kale por Medusin. Silverfall 27 dice el Chustalona. Chustaliton. Como gusto usar la palabra chusta antes de... Bueno, fusionar la palabra chusta con otra palabra. El Chustalona celebra solo el no fichaje de Mbappé, mientras que el Real celebró la Champions, la Liga y la Supercopa. Bueno, también celebraron el 4. ¿Cuánto le metió? 4-0, ¿no? No sé. Ganar al Real Madrid, ¿verdad? También lo celebraron eso. A ver, gente, hay que admitir que el Fútbol Club Barcelona es un buen equipo, ¿eh? También, cuidado, ¿eh? Que hay mucha gente que se cree que el Fútbol Club Barcelona va a bajar a segunda y eso no pasará nunca, gente. Puede estar peor o mejor, pero no. Fútbol Club Barcelona, gente, es un club histórico. Y no sería bueno, ¿eh?, que bajara a segunda, ni que estuviera en un mal lugar. Ni en la Liga Española ni en la Champions tampoco, ¿verdad? La verdad es que es un desastre que un equipo como, yo qué sé, como el Barcelona o el Real Madrid estén en Europa League. Pero bueno, ¿sabéis qué? Al menos el Barcelona tiene el consuelo de que el Frankfurt, el equipo que le eliminó en la Europa League, va a jugar contra el Real Madrid en la Supercopa de Europa. El campeón de la Europa League versus el campeón de la Champions. A mí me hace gracia aún cuando salían altos cargos del Fútbol Club Barcelona y no sabían qué había pasado, porque el campo del Barça, el Camp Nou, estaba lleno de alemanes. Y hay gente, youtubers del Barça y gente del Barça que estaba enfadada, como diciendo, ¿de dónde han salido? Pues ¿de dónde van a salir? Pues han comprado la entrada. Y vosotros habéis hecho caja. Es como si hubieran aparecido de la nada, ¿sabes? 30.000 alemanes que había allí y en el Camp Nou. ¿Qué se creen? ¿Que la gente es tonta? La gente del Fútbol Club Barcelona, los socios y la gente que es del club, a eso no le gustó, ¿verdad? A mí me hizo mucha gracia. No, es que esa gente no sé de dónde han salido. Hombre, no, siquiera ha sido el Doctor Strange que desde Alemania ha abierto portales para que salgan en el Camp Nou. Vamos, hombre. ¿Qué? Ay, Dios mío. Venga, gente, seguimos. Ajustes de batalla. Ahora toca Biddle. Hombre, a mí, como si fuera aficionado del Fútbol Club Barcelona, diría esto que este. Admitir que la habéis cagado, habéis vendido un montón de entradas, os importa el dinero, cosa que entiendo porque el club está mal económicamente. Y ya está, pero no digáis, ¿cómo han aparecido 30.000 alemanes? Pues porque han entrado por la entrada. No han hecho la teletransportación de Goku, la conversión momentánea, como dicen aquí en España. No, ni el Doctor Strange ha abierto portales. Han entrado por la puerta con entradas. Y punto. Jugador 1 versus CPU, batalla peor. ¿Cenaste, amigo Jota? No. Aún no he cenado. Vale, tres aleatorios. Venga, vamos. Normal, color 1, sí. ¡Ay, ay, ay! 64 tenía, ¿lo veis? Me preguntaba antes esto. El segundo, a ver, normal, color 1, sí. God Vegeta, poder de la semilla universal. Y el tercero, normal, color 1, sí. Vale, Devil Gohan, Super Saiyajin 7. Indombrable, te han cambiado la transformación. Alemanes, dice Rigor, sí. Vale, pongo el minuto de Evil Rigorco rápidamente. No vaya a ser que algún maligno aparezca. 55, 54. Sí, alemanes, la afición del Frankfurt, un equipo de fútbol, son alemanes. Y fueron muchos al Camp Nou. Y había gente, altos cargos del Fútbol Club Barcelona, que decían que no sabía lo que había, que no sabían lo que había pasado, que cómo había tanto alemanes ahí.
Y fue por eso, porque entraron por la entrada y pagaron por su entrada y ya está. Que no se inventen tonterías. Y punto. Había mucho aficionado del Fútbol Club Barcelona que estaba enfadado. Y yo lo entiendo, en verdad, pero bueno. También tienen que entender eso, que a ver, el club está mal de dinero, tienen que hacer dinero, como sea. 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3%, 2, 1, vaya. Pues nada, gente, como es obvio, me voy con este, guerrero de la línea Super Saiyajin 14, 64 barras de vida. Me voy con él en el último torneo. Con él ganaremos, supongo, a no ser que me la líen. Los aleatorios, bueno, los aleatorios, ya entendéis cómo salga el torneo. A ver, Legión. Torneo del poder. Nos toca este, ¿no? En verdad me he perdido ya. Si no, nos toca este, ¿no? Que hemos hecho todos. El torneo de Legión, el torneo F, el torneo Infierno y el torneo Multiversal. Nos queda el torneo del poder, ¿no, gente? No voy a ser que me confunda y la líe. ¿Lo veis? Hemos cambiado de tema ya, hemos hablado sobre fútbol. Y ya me confundo, gente, me olvido de las cosas. Por cierto, ¿qué le pasó al número 18, San? Hace rato que no la veo por acá. Pues no lo sé. Desapareció. Hay mucha gente que le pasa eso, tío. Hay gente que está muchas veces aquí, después desaparece, no sé. No tengo ni idea. Y paso. Fútbol, dice vos. Oye, porque nadie me contesta, tío, y me dice si es el torneo del poder. Que yo sé que lo es, pero... Es por ganar un poco de tiempo y para descansar la vista. Y para pegar un traguito de Pepsi. Es para eso. Es para hacer tiempo. Estas son tácticas de streamer youtuber, gente. Venga, torneo del poder. Nivel de dificultad, 3 estrellas. Personaje 1. Estas son tácticas de streamer youtuber. Vale, guerrero de la línea, Super Saiyan 14, normal, color no sí. El último torneo, gente. Torneo del poder debía de ser el de Cell, ¿no? Reemplazaban a Cell por Jiren y ahí lo tenían armadito. No entiendo, Legendary, ¿qué quieren decir? Por cierto, saca tu nueva ISO, ¿no? Ya. Que la pruebe el señor Jotaro. Vale, bien. Bien. Fácil. Me importa un carajo quien gane en todas. Menos en esta. Que la morena se tiene que ir a la cuna con el señor J, pero más tarde. Sí, fácil. Fácil, gente. Gogeta, confío en ti. Y si no, como está en el segundo bloque, espero que la morena se pierda. Porque la morena es peligrosa, ¿eh? Venga, gente, vamos. Y el oponente final, Goku Super Saiyajin 10. Ultra venoso, pero fundo, gente. Me lo fundo. Qué calor que hace, tío. ¿Cómo puede hacer tanta calor a las 12 y cuarto, tío? Se me, le quitan la gana a uno de estar. Bueno, mi pie iba a decir una tontería, ¿verdad? Iba a decir, se le quitan a uno las ganas de estar vivo. Pero eso es una exageración. Pero de estar en directo, sí, tío. Muy cansino, tío. Estar todo el día así, tío, con tanta calor es muy cansino. Pero sí, es una exageración. Exageración. Nexus Z no sea maligno. No sé cómo YouTube le admite esos mensajes tan malignos. Vamos. Yo creo que Whis también. Bueno, Werus, mejor dicho, la fusión entre Whis y Bills debería de ser más poderoso también, sí. Sí, que lo creo, estoy 100% de acuerdo. JKilo18 dice Ian Gol. Maldita. Hombre, me quedo con Kale. Encima está en el chat. Oh, si os fijáis,
Se veía de fondo en la televisión de casa de Maestro Roshi, la cara de Maestro Roshi, perdón. Bien, Gogeta, hiciste bien tu trabajo, muy bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale, después espero luchar contra el Psycho Traidor este. Bueno, los dos son muy sencillos de vencer. Feedback 10.000, hola señor J, ¿cómo está? Bien, con calor, pero bien. Dejen su licazo, su manito arriba, gente. Por el calor que está haciendo. El caloret. Y recuerden votar en la encuesta que está cambiando, ¿eh? Bueno. No voy a decir qué equipo está ganando, pero voten en la encuesta, no sean malos. Y cada vez que se sientan mal, pongan un quitera en el chat. Y sabrán que el Gamer 13 se sentirá representado con su quitera, gente. Vamos a conseguir que se cambie la foto del Goku Super Saiyajin 12 ese y se ponga la de Kitena, el Gamer 13. Lo vamos a conseguir. Vamos. Pensaba que tenía persecución infinita, pero no. Pillando cacho, sucumbe. ¡Ya! ¡Tú! Lleva para me gusta, tío. Llevo años jugando Dokkan. Por cierto, es verdad. Me gustaría probarlos, esos juegos, ¿eh? El Dokkan Battle y el Legends. Que según dijisteis, hace ya unos meses que están en castellano. El contenido que hay, hay poca gente que haga contenido del Dokkan Battle y del Legends en YouTube. Bueno, que yo sepa, ¿eh? Lo siento si alguien hace contenido y se da por aludido, que hay gente que se ofende por todo. Pero lo poco que he visto, la gente así que tiene un poco de número, por así decirlo, ya tiene 50.000 suscriptores, 60.000, tienen visitas, ¿eh? O sea, que es un contenido que interesa, el de Dokkan Battle y el de Legends. No les va mal. Bueno, también me he fijado que son gente que sube muchos vídeos. Aunque bueno, eso no significa tener visitas. Tampoco, cuidado. Porque al final acaba siendo tu competencia. Eres como un McDonald's. Estás todo el día sacando vídeos, ¿eh? Hamburguesa a tu euro. Pues nada, le quería vencer a Psycho, pero tendría que luchar contra Zen, no pasa nada. Ah, esto está ganado, gente. Esto está ganado. Está ganado, ganado, ganado. El más famoso siendo el pana de Simmons tiene ya 100k de subs. Vaya, sí me suena. Ese es el chaval que tiene un septum, ¿no? Tiene un... como un piercing en la nariz. Y va vestido así, bueno, tiene pinta de ir rollo rapero, ¿no? Así. Viste ancho, ¿no? Me suena ese chaval, sí. 100.000 suscriptores, pero ese chaval tenía, ¿no? Este chaval ya tenía 100.000 suscriptores antes, ¿no? Exacto, J, el disfruta de la vida. ¿Cómo que el disfruta de la vida? A dos. ¿Acaso yo no disfruto de la vida o qué? ¿A qué vienes de que él disfruta de la vida? Porque tiene 100.000 suscriptores, disfruta de la vida. Entonces yo que llevo disfrutando de la vida desde el 2019 y él lleva disfrutando de la vida hace unos días o un mes o no sé cuánto. Pues una tontería brutal, ¿no? Tú puedes ser feliz con 5 suscriptores y puedes ser un infeliz con 10 millones de suscriptores. Eso tenerlo en cuenta, gente. El dinero no da la felicidad y los seguidores tampoco, ¿eh? La felicidad la tienes que buscar tú mismo. La tienes que buscar tú mismo. A la cuna. Ah, no, lo soportó. Vamos. O sea que va a su bola sin preocuparse de nada. Esto está bastante bien, en verdad.
en YouTube y en la vida personal, ya os daréis cuenta, en verdad, que muchas veces es mejor ir a tu bola. Que lo primero, gente, que tenéis que hacer es no depender de nadie. Eso es lo primero. Vuestra felicidad, gente, no tiene que depender de ninguna persona. Ya sea un amigo, un colega o una pareja. Y en YouTube, en verdad, tenéis que ir muy al loro con la gente que habláis. Porque hay mucha gente interesada. Y aquí la mayoría de personas, gente, aunque suene mal, si sois un poco inteligentes, la mayoría de gente está por fama o por dinero o por seguidores o por las tres cosas. Y hay gente que se os va a acercar. Yo no voy... En verdad yo no soy de colaborar con nadie. Hay gente que me cae bien en YouTube, como es obvio, pero no creo que colabore con mucha gente. No sé lo que duraré en YouTube, no sé si estaré un mes más, 5 años más, 10 años, 20... 2 años, no sé. No pongo las cifras, pero no... En YouTube hay mucho espabilado, hay mucho... mucho bienquedismo y después son iguales que los otros. Hay mucha gente que va haciendo últimamente muchos, ¿sabes? Haciendo vídeos sobre fanmangas y tonterías de estas. Y no lo hacen, se nota que no tienen amor por lo que hacen, lo hacen por dinero. Pero eso con todo, ¿eh? Yo no creo que... Yo quiero poca relación con depende que personas de YouTube, o en general con creadores. Porque a todo el mundo, tío, lo que le interesa es la fama, el dinero. Y quien te se acerca al final es solamente por interés. No sé. Yo estoy un poco desencantado hace tiempo, pero no sé, cada vez más. Por eso creo que lo suyo es ir a tu bola. Tú tienes a tu gente aquí, a tus suscriptores. Y que cada uno haga su contenido. Yo no quiero hablar con mucha gente, porque al final lo único que pasan son tonterías. Venga, gente, seguimos. Vamos al mambo. Vale. Coqueto, coqueto, coqueto. Yo creo que lo suyo es eso, ¿eh? ¿Verdad? Ir a tu bola, hacer tu contenido, no meterte con nadie, ni hablar con nadie, en verdad. Al final, lo único que hacen muchas personas es hacerte perder el tiempo, en verdad. Lo mismo conmigo, ¿eh? Yo no quiero que nadie... Yo no quiero hacer perder el tiempo a nadie, por ejemplo. A mí hay personas que me han dicho, por ejemplo, de hacerme miniaturas o de editarme un vídeo, cosas de esas. Yo he dicho siempre que, bueno, si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga, pero casi siempre digo que no. Que no pierda el tiempo. A mí no me gusta hacer perder el tiempo a la gente ni molestar a la gente. Después hay muchos pabilá por ahí que tiene gente editándoles los vídeos y haciéndoles miniaturas y después ni les pagan. Y después tienen 200.000 visitas, 90.000, medio millón. Y lo hacen por amor a Dragon Ball. Claro. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maligno! Mira, oh, se transforma. Alto pelo, ¿no? Que tiene, parece el pelo de Gohan. Super Saiyajin White, aka modo bestia. Jota, si quieres probar el Dokkan Battle, ahora mismo es el momento. Punto. A ver. Justo ahora estamos en el séptimo aniversario, que es la mejor celebración del año. Es que yo no sé ni cómo va el Dokkan Battle, tío. Venga, a ver, la final. Esto será rapidongo, ¿eh? Goku Super Saiyajin 10 poder prohibido con traje de Zaiko, traje verdoso, gente. Jota, Chota, Chusta, CPU campeón, champion cracks, casualidad no lo creo. Pablo Parra dice, ¿habrá por allá un Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 que se pueda jugar online o lo hubo? Se puede jugar online a través de un programa llamado Parsec. Y el único Tenkaichi 3, por así decirlo, de forma original, con el que se puede jugar online, es el de la Wii. Pero ya no se puede, hace tiempo. Los servidores están cerrados. Vale, gente, esto va a terminar rápido, ¿eh? Sabe mal por Goku, no me cae mal. La imagen pequeña del HUD me gusta mucho, pero yo tengo hambruna.
Me ha quitado, perfecto. Le voy a tirar un poder final. Igualmente lo soportó. Pensaba yo que no lo soportaría. Esto ya está hecho, gente. Esto ya está hecho. A ver. Nah, no hay magia, gente. Estaba viendo a ver si se transformaba en otro personaje, pero no. Ya no, eso solamente pasa con el Demon Psycho. El Psycho del truco del Almendruco, gente. Míralo, tío, ¿qué pasa? La CPU transformándose tanto. No te está bajando la vida, Ira. Madre mía, y te está bajando la vida. Vas. ¡Arras! Pues nada, gente. Ganaste, lo sé. Hemos terminado. Hemos terminado los 5 torneos. Diré pico. Con la primera ISO de Dragon Ball Legión. Recordad, gente, si queréis esta ISO, que es muy, muy buena, como habéis visto. Pues eso, Dragon Ball Legión, el buscador de Google. Mejor dicho, de YouTube, aunque Google también os serviría. Y nada, su primera ISO. La que pone V1 2022 en la segunda, que está muy bien. Miraros el Misión 100 que estamos haciendo y lo veréis. Pero esa también. La ISO tiene un montón de personajes que no están en otra ISO. La verdad es que fue una revolución en su día y sigue siendo muy bueno. Sigue siendo rica esta ISO, gente. Podéis hacer un montón de batallas, directos, aleatorios. Una ISO que da contenido y que está muy bien hecha. Bueno, la gente, yo me voy a cenar. No sé qué voy a cenar, la verdad. Pero cenaré algo, como es obvio. Si no puedo morir. Y nada, pues nos vemos mañana o después, no sé. Son las 12:30. No sé. Hombre, a ver cuánto dura el directo. 2:42. Sí. A lo mejor después nos vemos con Xenoverse 2 o con Fall Guys, no lo sé. O a lo mejor con Tenkaichi 3 haciendo aleatorios. ¿Quién sabe? No sé. Tendría que hacer un directo también de aleatorios para sacar extractos. No sé, gente. Seguirme en Instagram, que por ahí ya diré algo. A ver... Sí, me cuidaré del calor que falta me hace Mateo. ISO sobrevaloradísima. Aguante la de Nexus Z y Legendary. Bueno. Eso está mal, ¿eh? Echar por tierra el trabajo de otros para engrandecer el trabajo de otras personas. De otros también. Está mal eso, gente. Esta ISO no está sobrevalorada. La ISO tiene mucho mérito. Está muy bien hecha. Y tiene un montón de personajes inéditos anteriormente vistos en otras ISOs. Así que eso está mal, gente. Nunca tiréis por tierra el trabajo de otros para engrandecer el vuestro o el de unos amigos vuestros. Nunca lo hagáis. Es un fallo, gente. A lo mejor podemos cometer ese fallo alguna vez. Porque se nos va la olla, porque estamos enfadados, porque nos hemos tomado 2 copas de más. Pero no hagáis eso, tío. No digáis, yo soy el mejor creador y fulanito es tal. No, porque la mayoría de veces es frustración. Y lo sabéis. Lo sabéis, gente. Podéis decir, por ejemplo, en verdad, que yo qué sé. Si os sentís menospreciados, que eso puede pasar en el trabajo, en la vida en general, en el colegio, en cualquier aspecto de la vida. No echéis la culpa de vuestro menosprecio o frustración a otros creadores. Sé que algunas veces es difícil y puedes caer en la tentación, pero si te pones a pensarlo, en verdad. Por ejemplo, que yo tenga pocas visitas no significa que la culpa sea de The Game, por ejemplo, ¿no? Que sube lo mismo que yo o de Tío Pedusit. ¿Lo entendéis, no? Lo que quiero decir. O yo qué sé, imaginaos, cualquier persona que no ligue mucho, ¿no? Alguien que no ligue mucho, que le va a echar la culpa al señor Jotaro por estar con Kaylee con número 18. O a Brad Pitt. Pues no puede echarnos la culpa. Un ejemplo bastante chusta, pero me sirve. Venga, gente, nos vemos. No sean malignos, cuídense, dúchense, lávense los dientes. Recuerden poner quitelas en el chat. Para que el Gamer 13 se sienta como en casa y nos vemos, gente. Deja el likeazo si no han dado like.
y ya nos veremos.